Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. La tierra. La tierra, a ustedes, a los humanos, a todos. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo: he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Crees en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Mediums? ¿El nuevo orden mundial? ¿Medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales. Un programa fenomenal. Paranormales. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a Paranormal. Estábamos escuchando ahí a los Chabelos, una canción, esta canción súper conocida de la playa. Un saludo para todos mis amigos que están en la playa en este momento, violando todas las normas, el toque queda y demás. Como decía nuestro amigo Jorge de la Cruz, me gustaría ir a un lugar donde no existe el COVID, el Instagram de mis amigos, por ejemplo, ¿no? Esa es una gran verdad. Bienvenidos a Paranormales a través de Marginales TV, auspiciado por la Sociedad Secular Humanista del Perú, www.ssh.org.pe. Mi nombre es Andy Randacay y estoy acompañado de Adrián Núñez y Kiomi Ventosilla, a quien le damos un saludo conmemorativo, por si acaso. No hay que decir feliz día, sino conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Le damos la palabra primero a Kiomi. Kiomi, ¿cómo estás? Bienvenida. Saluda al pueblo que te recibe con un aplauso. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos ven, los que nos escuchan, contenta de estar otra vez con ustedes. Y sí, un saludo conmemorativo. Y para los que quieren celebrar también, celebren esta vida. Yo creo que no es algo exclusivo, o sea, no puedes hacer, ambas cosas. Puedes recordar toda la lucha de las mujeres en el transcurso de los años y todo el espacio que hemos ido ganando y recuperando, y también puedes celebrar los logros que se han obtenido. No tiene por qué ser algo malo, ¿no? Así que un saludo a todos los que están celebrando y a seguir luchando por quienes todavía no alcanzan todos sus derechos. Gracias. Así es. Un saludo. El mensaje de la señora acá. Muy bien. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Sí, también un saludo para todas las mujeres este día. Especialmente, hoy día justo tuvimos una reunión de directorio con Kiom y otras personas de la SSH. Y salió el tema en un momento, ¿no? Y por ahí dijeron, uno de los directores en realidad hizo una afirmación bien importante, ¿no? Que la mayor fuente de desigualdad entre mujeres y hombres en realidad es el ingreso económico. Entonces, es un punto en el que hay que enfocarse bastante. O sea, hay que tener bastante cuidado cuando uno habla de eso y hay que enfocarse en esa lucha, ¿no? O sea, la desigualdad económica es vital.
Entonces, aparte no solamente entre mujeres y hombres, ¿no? Claro. Pero hay que tenerla siempre en cuenta. Hay muchas desigualdades en el país, eso lo sabemos. Justo hoy vamos a hablar de eso también con nuestro invitado más adelante. Ya llega, ¿no? En unos minutos va a estar el gran Merlín. Aquí está, que Merlín casi... Algunos le han dicho que Merlín tiene acciones aquí en el programa, ¿no? Porque lo paran invitando a todos los programas, ¿no? Así, esa de las 3 de la mañana, ¿no? Vamos a leer un ratito los comentarios antes de ir con las notas rapidito. Acá vamos a ver. Saludo para veganos de Puente Piedra, ¿no? Este es el vegano que no es vegano, ¿no? ¿No me acuerdo? Ah, sí. Un saludo para Gabriel Barreta, ahí está Gabriel también, lo hemos estado mencionando mucho el fin de semana también, ¿no? Sobre todo en una parte importante del programa, ¿no? Dice Pedro, ¿cuándo lanzan una serie, su serie animada? Dice, ahí está. Puede ser, a ver a los animadores, ¿no? A ver si nos hace. Dice, Eble, gente, dice David Jordán Parra. Eble. A ver, ¿quién más? Jonathan Bruno Valle, también te mando un saludo aquí, ¿no? Especial para Kiomi, está, ¿no? Por tu labor en el campo de la medicina, dice. Fiorella del Pozo también está, parte del equipo de Paranormales, ahí está también. Nuestro querido Yarod Calonge, ahí está, el productor del programa. El productor de dos programas, ¿ah? De Paranormales, sí. Y de La Caja de Pandora también está. No se equivoquen, ahí está. Por favor. A ver, ¿quién más está por acá? Dice David Jordán, Víctor Guamán también, Ruiz. Hola a todos, ahí está. Merlín dice, no, ya fue, tengo sueño, dice. Adelante. Ya fue, Merlín. Bueno, Yaro, por favor, consíguete el número de Susy Díaz. Ahí está. Listo. O la Carlota o Toñizonte, no importa, o el doctor Angulo por último, ya está, listo. No. O Smash, de ahí está, listo, ya hablamos de Dota, listo, ahí está. Yes. Paola, no, Vanessa, es irreemplazable, Merlín, es irreemplazable, tiene que venir. Merlín es el choca de las redes sociales, está en todas. Choca también, no hay chapa para Merlín, ¿no? Conste que yo no he dicho nada. Feliz, Fernando Cumpa, feliz día a todas las mujeres, feliz día a Kiomi, pero que sea un motivo no para celebrar, sino para conmemorar todo lo que las mujeres han logrado. Tenemos el compromiso con todas para apoyarlas en su lucha diaria. Anthony Manuel, también feliz día a Kiomi. Yone y Luis Rivera Barzola, dice. Siempre se te ha aprendido, ¿no? Dice, Kiomi, que hoy no iba a estar Fiorella, dice. No. Se cae el programa, ya venga Fiorella, dice. César Barrato dice, saludo nomás porque mañana madrugo. Dice, acepto ir si me dejan linchar aquí en los últimos 10 minutos. Es un acuerdo, es un trato, no. Es un trato. Es un precio razonable a pagar acá con nuestro querido Merlín. Yo que soy la única que te está defendiendo, Merlín, y así me pagan. ¿Por qué son así? Todos son así. Le vamos a pedir, a ver, acá, como dice Clarito, apóyenos compartiendo esta transmisión, porque en un ratito vamos a hablar de dos temas importantes. Con Merlín vamos a hablar más adelante, ¿no? Y ya estamos haciendo el acuerdo. Pero también vamos a hablar de un tema que ha sido polémico esta semana con el tema de la eficiencia o la eficacia. Vamos a ver cuál es el término exacto sobre las vacunas, ¿no? Entonces, entonces vamos a hablar de eso también en unos momentos. Así que sigan comentando que nosotros tratamos de leer todas sus intervenciones magistrales. Acá que dice, Carlos Vicente, ya llegué prontito. ¿Dónde está Merlín? Todavía, estamos terminando el primer bloque. Ahorita viene en un ratito. Lo que pasa es que Merlín está produciendo, se tiene que entender. Él es un influencer, una estrella, entonces tiene que producirse, no, y eso toma tiempo, no va a salir siendo más sin peinarse como yo, no tiene obviamente que hacer todo un proceso de producción, ¿no? Entonces, la belleza cuesta, como dice, ¿no? Entonces ahí está. Dice, a ver, pongan mi yape, dice. Tú no necesitas yape, ya Merlín, ya, tú has comprado todo bien Salvador, ya a estas alturas, ya, tú estás parnos a nosotros, más bien. Dice, hace tiempo que no lo veía, dice Juan Carlos, está, dice. Dice, Merlín habla parado y sin polo. Dice, dice, más falta es gilearlas en el chat. Dice. Por lo menos reconoce. Ahí está. Dice, Kiomi ha puesto su mirada de Beatrix de Kill Bill al ver que piden a Fiorella. Dice. No, no. Dice, ¿por qué no modelas la caja de Pandora para que no sean selectivos con los comentarios? A ver, Yaro, por favor, acá la gente está que se queja que no ponen solo... Acá ponemos todo, hasta que nos rajes, insulto, todo vale acá, ¿sí? Nosotros leemos todo.
Marlene produciéndose, cambia de polo negro. Cambia de polo negro. Claro, tengo una colección así de polos negros, dices, ¿no? Todo un cuarto así, ¿no? Su outfit está lleno de polos negros, así, de acá hasta Pachacamac, ¿no? Está bien. Dice, Merlín es una estrella tamaño Beetlejuice. Dice, Merlín va a demorar porque no sabe qué polera con capucha ponerse. Dora, ahí está. Fiorella está dando la verdad, está diciendo la verdad. Dora maneja los comentarios. Directa ahí contra acá el que censura los comentarios es Yarod, así que escríbanle directamente a él. Él es el que censura, dice. Claro, ya ves. Fiorella saldrá mañana en la caja de Pandora. Oye, había un cuarto integrante, ¿no? En este programa, ¿no? Ahora que me acuerdo. Creo que sí, ¿no? Alguien está faltando. hay que hacer una. Alguien falta. Ustedes recuerdan, ¿no? ¿Quién? Había alguien, ¿no? No, yo creo que si rezamos, viene. Claro, a ver, claro. Prueba. Sí. El lobo, falta el lobo. Ah, está haciendo el challenge de lobo, ¿no? Está bien, haciendo el challenge de lobo. Ahí está. ¿Privado? No, ahora estoy con lente normal, ya. Ya estás electrocutando a alguien, ya. Siempre lo mismo con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Ay, ¿cómo están? Buenas noches. Tengo ustedes muy buenas noches. Bueno, acá desde los suburbios, de la rica señal de Marginales TV. Bueno, espero que este programa sea de su agrado y ya, pues, vamos para adelante. Esperando al invitado, perfecto. Al gran invitado, perfecto. gran invitado. Perfecto. ¿Qué te han puesto José Feliciano en caja de agua? Yes, a ver, estoy con él, como el comercial de ¿qué me pongo? Pero con un armario de Ark, dice. José Feliciano de caja de agua. Ah, qué buena. Está. Perfecto, bueno. Estamos leyendo para que no se quejen, que leemos. Compartan, claro, por favor, la transmisión. Compartan la transmisión y vamos ya de una vez con el noticiero, rapidito, porque tenemos que hablar sobre este rollo que sea, ¿no? Que sea viralizado. Vamos con el noticiero a ver qué nos traen. Porque siempre hay noticias que parecen de cabeza. Este es el noticidio de la semana. Por la primera nota, está de moda los juegos en línea, así que vayan a tener cuidado porque no les vaya a pasar esto del niño poseído por jugar en línea. A ver. Por favor, ahí está Diomed, en verdad que está sufriendo mucho porque está poseído por un demonio, por algo, por jugar Free Fire. Por favor, si algunos padres que vean la situación de este niño, por favor, a sus hijos también no lo dejen jugar. Vea, Dios me dé cómo está, por favor. Si alguien ve este video, por favor, ayúdenos. Y esperemos que esto se haga viral para que alguien venga y ayude a este señor. A pesar que acá hay un señor que ya está ayudándolo, está haciéndole muchas cosas y esperemos que Dios también lo trate de guiar y para que Dios me dé, se cure. Y Dios sí sabe escribir, Rosy. Sí, bueno, siempre pasa eso, es clásico. Oye, pero yo veo que acá el problema es... No, dice Free Fry, dice. Así que Free Fry es bueno. Free Fry, ese es el juego. Free Fire, ¿está bien? Ahí está, ¿ves? A la captó, a toque nomás. Ese es el diabólico, el Free Fire. Claro, Free Fire es el diabólico. Con Ouija, claro. Se juega esa vaina. Ya saben, no jueguen esas cosas porque se pueden terminar poseídos por el rojo, por el rojete, por el ¿cómo? Demonio. Por el demonio. A la bien. Es para el fin de semana, por favor, Miguel, por favor. A ver, claro, comentarios pues. rapidito nomás, Adrián, ¿qué va Miguel sobre esa nota? Oye, yo he visto gente que sí tiene problemas, pero no por el juego en sí. Se dice que produce epilepsia. Bueno, es algo que todavía no lo tengo muy claro. Pero lo que sí he visto que hay un trastorno es por no dormir, por las noches seguidas de dejar de dormir, ¿no? Metiéndose Red Bull, esas cosas, para jugar. Ahí yo creo que está el problema, más que el juego en sí, ¿no? Sí, bueno, sí, es bastante común que personas que tienen, no sé qué le ha pasado a este chico, ¿no? Pero personas que tienen convulsiones o algún comportamiento extraño o alucinaciones,
A veces, por mala suerte, tiene una familia que creen en posesiones demoníacas o cosas por así, por cosas por el estilo, y no lo llevan a un tratamiento, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, un caso en Pachacamac de una chica que lamentablemente tenía alucinaciones, sobre todo de noche, mientras, o sea, se levantaba de noche y había estaba alucinando cosas, y aparentemente tenía esquizofrenia, y eran sobre todo alucinaciones auditivas. Felizmente, una persona con la que yo estaba ahí le explicó bien, un psicólogo, y le dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es llevarla a alguien que la evalúen, y probablemente va a tener que tomar medicación, ¿no? Pero si no pasaba eso, esta familia, ni idea, o sea, pensaba que era que era una posesión o algo por el estilo. Ahí está, ¿eh? Free Fire. Ya descubrieron que no fue por el juego de Free Fire, sino por el hacer el reto de limón que vio en un Instagram que están investigando. Siempre. Pedro, si lo tiene. Free Fire les crece cola, dice. Por acá decía, bueno, mi hija juega a Roblox, no le entiendo nada. No, Roblox es amplio, muy amplio. Es un saludo para mi hija también, que está jugando ahorita, creo. Está jugando también Roblox. Así, mijo. No tomen Red Bull, señor. Apenas ven algunas alteraciones, no importa que sean episodios pequeños, hay que llevarlo a consultas. Siempre. Si ustedes ven que alguien tiene un episodio así de convulsiones o movimientos extraños, hay que llevarlo a consulta, y como dice Adrián, también hay casos de alucinaciones, también llevarlos a consulta. Un tratamiento, un diagnóstico temprano es mucho, 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 muy importante, porque la enfermedad se puede tratar y llevar mejor. A un diagnóstico tardío, cuando ya, pues, ya la persona es mayor, es mucho más difícil llevar el tratamiento. Así, sí, miren, si no tienen posibilidades de llevarlo en ese momento a un sitio, digamos ahora que hay coronavirus, es complicado, tienen miedo, al menos miren si ha tomado algún medicamento, ¿no? Y si ha tomado algún medicamento, denle agua, algo para que vaya desintoxicándose. Porque puede ser una cosa así, puede ser una simple intoxicación. Así es. Sí, claro, para intoxicaciones, sí. Chicos, a emergencia. No, sí, bueno, así de chévere. Pero no, claro, sí, ¿no? A emergencia. Sí, no. Así haya COVID, igual si es que ha tomado medicamentos, es intoxicación, ven que está vomitando y saben que ha tomado medicamentos, todo es emergencia, chicos. Eso se maneja ya en emergencia con lavados gástricos y todo. Así es. Y no crean esas cosas, no le echen la culpa al videojuego, afronten el problema de fondo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? ¿Qué? ¿Estoy leyendo? Sí, Gabriel Barreto, admite nuestro amor de una vez, nadie nos podrá separar, dice Brian Calles. Unión Civil ya. Saludamos desde ya. Sí. Lo que importa es el amor, acá estamos a favor del amor. Claro, sí. Claro. Posiblemente Nito consumió chicharrón de carretilla, dice. Tonazo de neurosis. Dice, a ver. Acá que dice Pedro. Se pudo decir porque vio la caja de Pandora el viernes pasado y se quedó hasta el final sin dormir esperando que tocaran el tema sobre tecnología. Eso te pasa por tomar puro Cifrut y comer puros cuates. ¿Por qué tienen ese estigma los que están en largas jornadas de videojuegos? Sí, no entiendo. Sí. No entiendo, bueno. Qué manera de cagar su organismo. Bueno, y ahí viene Merlín, un ratito. Vamos a ver la siguiente nota, rapidito, para ya tenemos un tema importante que tocar también ahorita, ¿no? Vamos a ver la siguiente nota. ¿Por qué no explicar a la población que cada uno tiene la capacidad de reforzar naturalmente su sistema inmunológico? En pocos días los más pequeños y en pocas semanas los adultos. ¿Por qué no decirle a la gente que comer basura como productos industriales refinados es lo primero que destruye nuestras defensas inmunes? Que la eficacia de nuestro sistema inmunológico va a depender estrechamente de la calidad de nuestra flora intestinal y, por lo tanto, de la calidad de lo que comemos. Por lo tanto, comer frutas y verduras crudas locales y de temporada es la manera de acumular rápidamente nuestras reservas de minerales necesarias para la inmunidad. ¿Por qué no explicar, por ejemplo, que un ayuno intermitente controlado va a fortalecer el sistema inmunológico en tan solo 3 días?
que una correcta respiración tiene la capacidad de reducir los niveles altos en producción de cortisol, que es la hormona reguladora de tus niveles de estrés. ¿Por qué no hablar de los beneficios de una ducha fría o un baño en el mar, en el lago, en el río? Va a aumentar en pocos días el nivel de algunos linfocitos T. ¿Por qué no hablar de los aceites esenciales antivirales, además de la vitamina C y los minerales como el zinc, el selenio, el magnesio? Solo nos enseñaron a usar alcohol y ponernos una mascarilla, a estar encerrados y a tener miedo. Oh, ese tío sí se ha fumado de la buena. Ese es moño rojo mixto. Rapidito nomás para entrar el tema de vacunas que no dan el tiempo. Aparentemente esta es una buena noticia que llega por WhatsApp, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las recomendaciones por el mensaje y la manera como se puede entender. Así que creo que aquí, Omi, a ti te dejo esta noticia para explicar un poquito sobre las cosas que dice este señor, porque tienen que ver con temas de salud, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cuestiones de prevención, de qué te metes, ¿no? Qué consumes, porque eso te puede dar nuevamente la falsa sensación de seguridad. Kiomi, por favor. Sí, chicos. O sea, miren, consumir una dieta balanceada sí es adecuado para nuestra inmunidad, pero eso no quiere decir que por consumir una dieta balanceada, por llenarme de vitaminas, por salir a, por darme duchas frías, ir a caminar a la playa o exponerme al sol para tener más vitamina D, eso me vaya a proteger de tener coronavirus. No, una vida equilibrada, una dieta sana, te ayuda a estar sano en la totalidad, pero eso no quiere decir que no te vas a infectar. Vivimos rodeados de virus, vivimos rodeados de bacterias. En algún momento, estas pueden infectarnos y producirnos una enfermedad. En esa situación vivimos desde que nacemos. Entonces, no es que te va a proteger del coronavirus, pero sí puede reducir, una dieta sana puede reducir, sí, que te pueda dar un COVID severo, ponte, porque está asociado a la obesidad. Ahora, una persona con obesidad que empieza a tener una dieta sana, una semana de dieta sana, no quiere decir que ya no se va a contagiar, no es así. Es un estilo de vida que se tiene que mantener durante largo tiempo. Y así evitas todo tipo de enfermedades. Pero con el tiempo, igual, uno no puede vivir sano toda su vida. Hasta ahora no se ha visto, porque el simple hecho de respirar ya te hace oxidarte, porque es lo normal. Correcto. En un ser vivo. Un ser vivo va degenerándose con el tiempo, y eso sucede con todos, los humanos, con los animales, con las bacterias, con todos los seres vivos. Claro. Así que no hay que descuidarnos y pensar que por una dieta sana no se van a contagiar. Correcto. No funciona. Y ahí lo empatamos, Kiomi, con algo que ha salido esta semana, ¿no? Y ahí está la pregunta sencillísima para responder, ¿no? Porque es lo que se ha estado entendiendo estas semanas en redes sociales, a raíz de las informaciones que han salido en un medio de comunicación, que todo el mundo conoce, así que no vamos a decir cuáles, porque todo el mundo ya sabe cuáles. Lo que nos importa es esto que han soltado sobre la eficiencia de la vacuna, la eficacia como planteada, porque son términos, ¿no? Son palabras que tienen un sentido distinto. Así que, por favor, ilústrenos, por favor, en este bloque científico lo que ha pasado y qué debemos esperar, ¿no? Nos asustamos todos, ya nos vacunamos, corremos, huimos. ¿Qué hacemos, Kiomi? Adrián, Kiomi, ¿qué hacemos? Bueno, Adrián, que empiece. No vamos a Marte. No, mira, yo ese día del programa este de este canal de televisión, yo estaba tranquilo descansando, pues, ¿no? Y me escribe una chica súper fanática de un grupo de mi colegio por WhatsApp, ¿no? Me dice, mira lo que está sacando Beto ahora mismo, Esa vacuna en la que tú crees es una farsa, me decían. Exacto. Entonces yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando, pues, ¿no? Entonces me puse a ver y me quedé sorprendido de cómo la gente se podía creer una cosa así, porque incluso me pasaron una captura de pantalla de la televisión, los datos que estaban mostrando, y estos mismos datos, si los tomaba como ciertos, sí mostraban que la vacuna era muy buena. O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con esta vacuna? Primero que efectivamente he pedido que haya un levantamiento del ciego para saber, y es lo normal, porque si hay uno de los brazos que no está funcionando, esas personas no tiene sentido, es antiético que sigan en el estudio y se les debe poner la vacuna, ¿no? O sea, la vacuna que sí funciona. Así como a los grupos placebo se les tiene que poner, también se les tiene que poner a los que han recibido una vacuna que no funciona. Esa es una de las causas, ¿no?
Entonces, aquí hay una pregunta. Un análisis interín, digamos, o sea, preliminar para ver si se levanta o no el ciego. ¿Y qué cosa se ha visto? Que en realidad la vacuna, sí hay un brazo que no, hay un brazo que no es efectivo, no es eficaz, digamos. Uh-huh. Pero la vacuna que se ha traído a Perú y que se ha puesto a los médicos es la de la cepa de Beijing, que sí es la que tiene buena eficacia, ¿no? Uh-huh. Y la eficacia sobre qué se está midiendo en realidad y qué es lo que se busca, que no llegues al hospital, o sea, que te enfermes. Así es. Te puedes contagiar, pero que no tengas una enfermedad moderada o grave que te lleve al hospital, ¿no? Y eso es lo que se ha conseguido, claro. Efectivamente sí funciona. Y que no mueras, obviamente. Así es. También, claro, esa pregunta sí. Concreta de Carlos Vicente, que expliquen qué significa 33 y 11. Pronto Kiyomi puede comentar esa parte, ¿no? Tu micrófono está apagado, Kiyomi. Es para mentarnos la madre en silencio, pero bueno, sí, por favor, que me adelante. Contra, por cerca. Lo que dijeron en el reportaje había sido que la eficacia era como de 33, 34%, pero actualmente todavía no se sabe la eficacia total porque no ha sido evaluado la totalidad de los resultados. Como dice Adrián, como es un informe preliminar, hay que, de acuerdo a lo que se tiene hasta ahora, se evalúa para poder abrir todo el secreto, ¿no? Y que puedan administrarse las vacunas. Ahora, el hecho de que aparezca 33 y 11 en diferentes brazos no quiere decir la eficacia. Está evaluando, no la eficacia total, sino está evaluando el efecto que tiene para PCRs positivos. PCR y tampoco positivo. Se hace una lectura de eficacia, así no se hace la lectura de eficacia. Por ejemplo, ahí en el cuadrito que salió en la noticia, te daba el output de evaluación para PCR positivo y además para pacientes que habían tenido desaturación o habían tenido una tomografía uh-huh. normal o habían tenido claro. casos de hospitalización y casos de fallecimiento. Entonces, uh-huh. el resultado al final era que si un paciente había recibido la vacuna de uno de los brazos, entonces, ahí está, por ejemplo ahí. La eficacia total que dice para PCR positivo no se lee así. Se lee, por ejemplo, para PCR positivo, en caso de la desaturación, sería si un paciente ha recibido la vacuna de Beijing, tendría un 62.7% menos probabilidad de tener una prueba de PCR positiva. No sé si me dejo entender. No se lee que ya la eficacia es 62%, no, sino que tiene una posibilidad, una probabilidad de 62.7% menos de que salga con un PCR positivo y de saturación comparado con el placebo. Ahora, todos estos resultados son comparados con el placebo. No se puede comparar con otra cosa, sino con el grupo placebo que se tiene hasta ese momento. Por eso que se ha hecho la lectura, al momento de que han hecho la lectura en el programa, uh-huh. no han tenido toda la información completa y se ha hecho claro. una lectura inadecuada, casi casi como que al revés, pero, uh-huh. y es por eso que es necesario tener toda la información. Cuando hablamos de un reporte preliminar, quiere decir que es una parte nada más, y no podemos extrapolar a resultados finales porque aún uh-huh. falta evaluar. Esto solamente ha sido para ver si se abre o no se abre el secreto. Claro. Y sí, ha sido que se va a abrir el secreto porque se ve mayor eficacia pues en un brazo que en el otro y ahora se va a vacunar a los que claro. han ido con la vacuna del brazo de Wuhan. Sí, mira, con la información que ellos mismos pusieron en la televisión, si tú la das como válida, de manera aproximada podías... Yo hice este ejercicio, me acuerdo. O sea, en la parte de arriba es lo que salió en televisión, ¿ya? Los datos de abajo no son precisos porque acá no estoy considerando el grado de confiabilidad, pero tú puedes sacar de manera muy aproximada qué tan eficaz sería si estos datos fueran válidos. O sea, en la parte inferior he copiado la información de arriba y he dividido los coeficientes, ¿no? Entonces, en la cepa, en la vacuna 1 de Beijing,
y al costado ha puesto su supuesta eficacia, ¿no? Sería no, 63% casi eficaz para no tener una desaturación menor a 93, ¿no? Para una tomografía axial computarizada anormal, digamos, también sería un 63%, ¿no? Para no ser hospitalizado, sí tendrías casi un 91% de eficacia, que es altísimo, ¿no? Es, también es un poco sorprendente. Y el dato de defunción 100% es más difícil de calcular porque el número de muertos al otro lado es bajo, o sea, no hay mucha confiabilidad. Pero digamos que entre la tomografía y la hospitalización sí se ve que hay un buen resultado, por lo menos si vieras como cierto, si vieras como cierta esta información de Willax, ¿no? Lo que estaba mal era la interpretación de este... Pero al final parece que Bustamante en la entrevista con Panorama ha terminado diciendo que han tergiversado lo que él ha querido decir, y mejor dicho, yo no he dicho lo que dije. A ver, en resumen, porque tenemos que ya ir a la pausa para entrar con Merlín, se ha presentado una información incompleta. O sea, se han completado, es como agarrar, te mandaste tu trabajo de la universidad, y es, ¿no?, de 40 páginas, y solamente han agarrado la primera hoja, y sobre eso han dicho, han obviado todo lo demás que todavía falta por emitir, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque con la intención es tergiversar, malinterpretar y hacer que la gente piense que no sirve para nada las vacunas. Eso es sencillito, así para... Vamos a dedicar un programa para hablar del tema, creo así ya más en específico. Pero igual, claro, chicos, cada vez que vean este tipo de información, o sea, si ya estamos viendo que en otros países se está mostrando una eficacia de más de 80%, entonces hay que ponernos a pensar, ¿por qué en nuestro país tendría un 11%? Algo malo está pasando, algo muy extraño está pasando. Normalmente la respuesta es la más simple. Nosotros tendríamos que tener una eficacia similar. Que alguien nos diga que una vacuna que funciona en otro lugar con 80% y aquí con 11% es demasiado insólito para ser real, y ahí es donde nosotros debemos prender nuestra alarma y decir qué está pasando con esta información, hay que revisarla. Y si fuera cierto, porque de repente también nos equivocamos, si fuera cierto, ¿qué es lo que ha sucedido? La vacuna está mal, falló la cadena de frío, algo ha fallado, pero no necesariamente vamos a pensar lo primero que ya compramos basura prudencia, y ya no sirve nada. No me va a aplicar la navaja de Ockham, pues. O sea, ¿cuál es la aplicación más parsimoniosa? ¿Que que haya tanta diferencia de numérica entre un país y otro, o que de repente... Ah, no. Claro. De repente estoy mirando a Willax. Claro. Eso era. Claro, prudencia y calma. Prudencia y calma, como decía Jorge de la Cruz. Eso es lo principal ahorita. Sí. O sea, yo me acuerdo perfectamente lo que dijo Jorge de la Cruz, que dijo que la vacuna de Beijing tiene más o menos 80% de eficacia para infecciones, 90% para hospitalizaciones y 100%, casi 100% para muertes. O sea, en otro país está funcionando, como digo. Entonces, nosotros, no vamos a pensar que somos como Acuña, ¿no? Una raza distinta. Somos seres humanos igual, va a funcionar igual. Entonces, que tener bastante mesura para eso. Así es, perfecto. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos aquí Paranormales ya para conversar con Merlín, que está ahí esperando ya, y ya se produjo, ya se arregló. Ya se maquilló, así que, volvemos con Merlín tras la pausa. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Paranormales. No te preocupes, esto en 5 minutos lo tengo, ¿eh? Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, comprueba. ¡Que esto funciona! ¡Son 100 euros! 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén. Toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano
van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, amiguitos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Gracias, Miguel, por hacerme llegar 10 minutos. Gracias, gracias. De nada, cuando quieras. Bienvenido. ¿Cómo estás, Merlín? Acá Miguel también está, ya se produjo también, ya se fue a arreglarse un rato, a retocarse, a maquillarse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Merlín? Muchas gracias por... Aunque ya, no sé si hiciste no, gracias, Merlín, porque ya... Ya es la casa, ya es la casa. Ya eres nos han clonado. Sí, no están clonados, jamás, ¿no? Y encima venía de lentes, ese día de lentes claros, Miguel, entonces está peor. Ah, tu madre. Madre mía, esos audifonazos, parece que es este comunicador de guerra. Claro, hace reporte de guerra. Mayday. Aunque por ahí a cierta hora caen las balas también, así que no está tan lejos de la realidad. Claro. Estamos en unos muy parecidos en realidad. Claro. Aquí está Merlín, Chambi, la biblioteca de Merlín. Bueno, creo que todos los que están comentando ahorita lo conocen, porque están reclamando a Merlín hace como 3 horas. Así que ahí tenemos a Merlín. El acuerdo ha sido, ¿no? Que los últimos 10 minutos, Merlín quiere hacerle unas preguntas a Kiyomi, dice así. Pero ahora sí tenemos un tema importante para conversar. Hoy día sí vamos a estar serios. Hoy día sí. Estamos serios. Somos gente seria hoy día. Merlín. Somos gente seria, somos gente decente. Somos gente muy decente. Son marginales de TV ahorita, ¿no? Así es. Ahora, el nombre tiene un porqué. Acá está la razón por la cual vamos a conversar esta noche, ¿no? La gente del libro. Gracias a la recomendación de Merlín, he disfrutado mucho el libro. De hecho, cuando empecé a leerlo, era en realidad pensaba que estaba leyendo una noticia actual por momentos, ¿no? Parecía que estaba leyendo una nota totalmente del año 2021, a pesar que algunas cosas pasaron hace muchísimo tiempo. Y eso es lo curioso, ¿no? Parece que algunas cosas en el Perú o se repiten o no pasa el tiempo, ¿no? Parece que estamos en una eterna máquina del tiempo, ¿no? Pero para conversar eso, tenemos una nota introductoria para que no se resienta nuestro amigo Gabriel Barreto, que ha preparado una nota con mucho cariño para que la vea Merlín, así me ha dicho. Ah, ya. Saludo para el voto. Por favor, que Merlín vea mi nota porque le he hecho con mucho cariño, así que vamos a ver la nota de Gabriel Barreto y vamos a conversar. Para Jaime. Mándala. A estas horas de la noche vamos a ver la nota de Gabriel. En estas últimas semanas estuvimos en el ojo del mundo, y esto porque muchas exautoridades de nuestra política, rubro empresarial, hasta de la iglesia, estuvieron en el ojo de la tormenta. Debido a que se inocularon la vacuna contra la COVID-19 mucho antes de que los profesionales de la salud sean los primeros en recibirla. Casos como el del expresidente de la República, Martín Vizcarra, o de la exministra de Salud, Pilar Massetti, quienes accedieron a la dosis antes que otras personas que debieron de tener la preferencia y que con sus acciones dejaron mucho que pensar a cierta parte de la población que aún creía en ellos, pero después de saber lo ocurrido, saltó dos preguntas del tintero. ¿El expresidente de la República y la ex titular del Ministerio de Salud aprovecharon de sus cargos para vacunarse primero? Pues cabe resaltar que esas vacunas que no solo se pusieron las autoridades mencionadas en su momento, sino también la ex canciller Elizabeth Astete, fueron de Sinopharm, laboratorio chino que tiempo después fue el primero en poner a disposición su vacuna en el Perú. Pero en todo caso, en pleno siglo XXI, todavía seguimos teniendo privilegios en un sector de la población con respecto a las vacunas. Lo han sacado de vender un mi life, ¿no?
Estaba acá esa voz de Loquendo. Para que vean cómo ha progresado, ¿ha visto? La tecnología, cómo ha progresado, ¿no? ¿Ha visto ese nivel? Ya parece casi humano. Casi parece humano, ¿no? O sea, es increíble, increíble. Dentro de un tiempo nos van a reemplazar. Perfecto, bueno, es la otra introductoria. A ver, para explicar un poco por qué nos dio la, por qué surgió la idea de plantear este tema a raíz del escándalo de las vacunas, que Merlín se quejó, que dice, ¿por qué le llaman vacunagate? No, cuando en realidad no sería un término exacto para llamarle a este escándalo de las vacunas, o sea, no voy a decir Merlín por qué exactamente. ¿Cuál sería el término más adecuado de pronto para llamarle, no? Pero ya todo el mundo le llamó vacunagate, entonces ya pues se quedaron, se posicionó ese nombre, ¿no? Entonces, este tema de las vacunas, ¿no? Del aprovechamiento, hemos visto que no solamente quienes necesitaban realmente las vacunas, ¿no? Se la pusieron, sino empresarios, políticos, hasta religiosos, ¿no? Que se colaron ahí también en la, ¿no? Desde los nuevos, Daniel Cides Carrión, ¿no? Querían ser de la vacuna. Entonces se inocularon también, se arriesgaron sus vidas ahí para, por el bien del país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que hace la gente decente. Entonces, a raíz de esto, pues recordé esta recomendación que hizo de Merlín, ¿no? De este libro, La gente decente de Lima, ¿no? Ahí está. Patrocinio del canal. Está muy buen libro y una muy buena recomendación. Van a disfrutar la lectura porque además tiene un lenguaje entretenido que por momentos es como estar leyendo una crónica y eso es interesante, lo hace digerible, ¿no? A diferencia de otros libros de historia que son un poquito más densos, este se lee así como si estuviese leyendo una novela. Te mete en la historia, ¿no? Te mete en la historia de la gente decente, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y por ahí podemos empezar, Merlín, tenemos una serie de materiales que podemos revisar esta noche, porque yo creo que cada uno nos sirve para explicar o entender algunas cosas, sobre todo que tienen que ver con el lenguaje, porque muchas veces el lenguaje dice muchas cosas de cómo la gente Eso sería bueno que entienda mucha gente. Sí. El lenguaje no lo delimita simplemente la RAE. El lenguaje lo delimita el uso social. Y esto da para pensar múltiples cosas. A cada quien saque su propia cuenta. Vamos a hablar de eso también. De todas maneras, acá estamos ahí para hablar, intercambiar. Claro, está bien. Y muchas se van a justificar después, no, pero estaba borracho cuando dije eso, ¿no? Y a veces ahí aflora realmente, cuando hay situaciones de crisis, de conflicto, ahí aflora la verdad, aflora, ¿no? Física, ¿no? El lenguaje no verbal y demás cosas. Bueno, a alguno le puede parecer raro, ¿no? ¿Por qué utilizamos el término decencia, ¿no? Ahí en el flyer que pusimos, adaptamos un poquito esta imagen, ¿no? Esta imagen que está acá, que en el libro explica, porque inicia, el libro inicia con una fiesta, ¿no? Suntuosa, a la que todo el mundo quiere ir, y hacen lo impensable para poder entrar a esa fiesta, así casi como el cumpleaños de Kiyomi, así aquí en su casa. Todo el mundo quería entrar, ¿no? O sea, invitados de alguna manera querían, aunque sea verlo de afuerita, ¿no? Y de hecho que hay gente que se quedó afuerita viendo la reunión, ¿no? Entonces, y lo interesante es acá entender cómo se ha reconfigurado o qué se entiende por decencia, ¿no? Esa es la pregunta o la propuesta que nos plantea el autor del libro, ¿no? ¿Qué cosa es la decencia, ¿no? Entonces, para algunos la decencia es, yo no puedo dejar de vacunarme, ¿no? Porque yo tengo que vacunarme antes que los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque mi labor es muy importante, entonces, por lo tanto, tengo que tener la prioridad, porque soy parte de la gente decente. Entonces, lo que podría preguntar cualquiera, y también para los que no han leído el libro, es, ¿qué entendemos o qué se entiende históricamente por decencia, Merlín? A ver, en primer lugar, el libro es atemporal. Tú lo puedes leer desde el siglo XIX, lo puedes leer incluso desde el virreinato, lo puedes leer en la actualidad, y el libro te va a contar exactamente lo mismo. Es un libro que traspasa el tiempo y el espacio. Es un libro que ultra transversal, ¿no? Y ese término de esencia casi lo tienen con sorna. Es como una especie casi de sorna, ¿no? Es la gente que, dicho en buen cristiano, ya para no ser muy larga, la gente que tiene privilegios, ¿no? La gente que mantiene privilegios. Entonces, la gran pregunta es, si este libro ha sido pensado en el siglo XIX para explicar los mecanismos sociales del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué sigue tan vigente el tema de hoy? ¿No? ¿Por qué sigue tan vigente hasta el tema de hoy? Y aquí es donde se plantea otro debate, que es si realmente somos una república. Porque se supone que en el sistema republicano todos somos iguales ante la ley. Esa es la realidad. Ese es el papel, ¿no? Todos somos iguales ante la ley.
pero la legalidad no necesariamente es un reflejo de la realidad, ¿no? Yo a veces veo en algunos debates polémicos que dicen, ¿no? Pero no, pero tienen una ley, ¿no? Que la ley los dice, estos son todos iguales, ¿no? Pucha, papi, o sea, si tú vas a meter la realidad dentro de las leyes, o sea, que estás que te vas por el embudo de Rosa María Palacios, no necesariamente la ley refleja lo que es la realidad, ¿no? Entonces, más bien debería ser al revés, ¿no? Contemplar la realidad y en base a eso, con base en eso, comenzar a trabajar el tema de las leyes. Y esto de la gente decente, sí, bueno, tú creo que has revisado el libro, es un libro relativamente antiguo, ¿eh? Es un libro del 2013, 2014, no es un libro reciente. Me acuerdo que eso lo leí en cuarto año de universidad, por ahí, si no me equivoco. Y lo primero que te sale la pregunta es, ¿por qué sigue tan vigente? Que es lo que pregunta Carlos Vicente Condori, ¿no? ¿Por qué sigue tan vigente esta idea de los privilegios? Y es porque realmente, y esta es una tesis que se aventura muchos historiadores, es que realmente no somos una república. A ver, somos liberales, porque las repúblicas son liberales, somos liberales en lo económico. Y ni siquiera liberales completos, ¿ah? ¿Eh? Ni siquiera liberales completos en lo económico, ¿ya? Pero en lo social somos ultraconservadores, ultraconservadores. Y esto creo que lo pueden ver desde diversas tribunas, lo pueden ver desde la ciencia, lo pueden ver desde las letras, lo podemos ver hasta incluso desde el arte, ¿no? En cierto punto, o sea, hay un conservadurismo muy fuerte desde diversas cheras. Entonces, este libro te va a tratar de enfocar en eso, ¿no? ¿Por qué hemos fracasado como república en cuanto a ideas de nación? ¿Por qué no nos sentimos unidos? ¿Por qué no nos sentimos cohesionados? Y es que realmente nunca hemos roto esas taras sociales y nunca creo que nos hemos preocupado realmente por romperlas. Por ahí hubieron algunos intentos, pero cuando se hacen te dicen rojo, comunista, terrorista, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Hay que pedir permiso para hablar de esos temas, como dijimos en un programa pasado, ¿no? Hay que poner, claro, ¿no? Hay que poner peros, ¿no? Primero, ¿no? Y lo más curioso de eso es que ni siquiera viene de los que vamos a conocer como los decentes originales, sino viene de, ajá, gente que se está adecentando, ¿no? La clase media, la clase media, ¿no? La persona que tiene su barrio ahí en San Juan del Lurigancho, pero solo se relaciona con gente de Miraflores, solo se relaciona con gente de San Isidro. No le digas, ¿no? No le digas. No, estoy hablando de un amigo X ahí, ¿no? Ese es el aburrecimiento. Esto lo digo bien por ahorita una, viene por una... un nuevo nombre viene ahora, ¿no? No, ya no tengo creaciones heroicas ya, ¿no? No, esto lo digo porque en la carrera de historia es una carrera bien elitista, ¿ya? Aparte que la gente, ustedes no sé si habrán visto ¿cómo se llama? Estas famosas tertulias que hacen entre literatos, ¿no? Que parece que estuvieran en el siglo XIX, ¿no? Así, ¿no? Sí, conversando, claro, en un cafecito de ahí, de Miraflores, ¿no? Sí. Y eso es... Una chapán de fondo ahí, ¿no? Sí. Ese es el novismo puro, güey. Ese es el novismo puro. O sea, es el espíritu de... Ay, ¿cómo se llama este pate que le decían el Dandy? Siempre se me va el nombre, el del Caballero Carmelo. Valdelomar. Valdelomar, ¿no? Es el Valdelomar moderno, claro, ¿no? Que quiere blanquearse, que quiere, claro, quiere formar parte de ese mundo en el que finalmente, pues, no eres, pues, ¿no? O sea, no eres eso, más bien estás colaborando con seguir abriendo esa brecha enorme, ¿no? Y bueno, estos son temas delicados, la verdad, son temas que no se pueden tocar, sí, así nomás, en televisión no se puede tocar, claro, en radio, difícil, a menos que... No, pero yo creo que es peor, Merlín, porque son temas que no se tocan. Bien light, bien suavecito, bien, claro, claro, para no alterar, no se va hasta el fondo, a la gentita, ¿no? Para no alterar, uh-huh, a la gentita. Claro, exacto. O sea, el tema es que hay un silencio. Hay, así como, por ejemplo, lo vuelvo a decir, así como hay un silencio absoluto, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, que prácticamente parece que en el Perú no hubiese narcotráfico porque no hay reportajes, no hay notas. Claro, o sea, pero es la verdad, no se habla de por qué, porque también ahí había unos vínculos medio decentitos también por ahí, entonces, sí. Igual, este tema no se toca porque también no se quiere chocar, ¿no? No se quiere chocar de lleno con algunos intereses decentes, y eso es lo curioso, porque cuando leí este libro, nuevamente, pensaba que estaba leyendo una crónica actual, ¿no? De cuando cuentan, por ejemplo, y ahí entramos a un tema importante, que es el de los remitidos, ¿no? ¿No? Wisle ha analizado 15.000 remitidos. Para los que no saben qué es un remitido, es una publicación que sostenía los periódicos en ese tiempo, que era una, a ver, vamos a decirlo, yo más o menos, es como, era, en un momento se convirtió como el Twitter, donde alguien le pagaba, ¿no?
al medio de comunicación para mandar una carta, yo digo, denunciando que Miguel me debe plata, o sea, Miguel me debe dinero y no me ha pagado la computadora que me debe de hace como 5 o 6 meses. Entonces, y la gran mayoría eran anónimos, o sea, y salían publicados en los periódicos, y ahí entraba una contradicción, ¿no? Porque muchos periódicos solamente sostenían con los remitidos, con estas notas, que era como ver un reality show impreso. Era eso, era un reality show impreso, ¿no? Era la caja de Pandora del siglo XIX. La caja de Pandora, ¿no? El lunes salía Yarod hablando de Fiorella, y el martes Fiorella respondiendo a Yarod, y el miércoles entraba Angie, y se armaba toda una cadena que llegaba hasta un juicio. Ahí viene otro tema también del libro, ¿no? Que es el sistema judicial, ¿no? Pero para no salir los remitidos, más o menos esa es la idea, ¿no? Los remitidos eran estas publicaciones que eran como hasta como panfletos, podrían ser, ¿no? Pero generaron polémica, generaron bronca, generaron contradicciones entre la idea que se tenía de esta, ¿cómo llamarle? Moral, porque lo dice en el libro, ¿no? Moral republicana versus la moral ilustrada, porque incluso se habla que los Borbones querían, ¿no?, cambiar o renovar esta visión moral, ¿no? Querían y la bronca también viene por la ley de prensa, ¿no? La ley de prensa libre, ¿no? Que intenta darle libertad. Y ese conflicto que hemos estado hablando en el grupo también, de cuál es el límite de la libertad de opinión, de expresión a través de un medio de comunicación, que se debate mucho. O sea, yo lo he vuelto a leer, y es un tema que hasta el día de hoy, estando en marzo del 2021, se sigue discutiendo cuáles son los límites de los medios de comunicación, ¿no? Y cuál es la responsabilidad del medio de comunicación. Porque lo que decían ellos es, bueno, acá está mi periódico, tengo la carta de Kiyomi, de Adrián, de Miguel, de Merlín, ocupa el 80% de mi publicación y el resto, el 20%, son mis notas, nada más. Pero yo digo, bueno, es que es la expresión de la gente, ¿no? O sea, yo no, el medio de comunicación se lavaba las manos, decía, ¿no? Pero lo curioso es que, por ejemplo, en el caso del comercio, ¿no?, se sacaba unas editoriales diciendo, a nosotros nos parecen asquerosos, nauseabundos estos remitidos. Pero ahí está, lo dejamos porque es parte de la libertad de expresión, ¿no? Esa era un poco la lógica de estas publicaciones y por qué persistía. Además, no, y además, estos remitidos vienen a ser lo que es ahora la publicidad, porque esos remitidos paraban los periódicos de la época. Paraban los periódicos de la época. O sea, y de hecho, de eso vivían. Y los que no tenían remitidos simplemente murieron. Y uno de los que persistió fue el comercio, ¿no? Fue el Diario del Comercio, lo menciona claramente en el libro. Es deliciosa las cosas que dicen del Diario del Comercio, pero no las he dicho yo, por si acaso, están en el libro. Están en el libro. Está escapando ya por la Hugo Chugueada. Pero están acá. Ahí es muy interesante de la cultura de la denuncia. Bueno, Whipple lo deja ver entre líneas también, ¿ya? Que es esto de la ostentación de poder, ¿no? Es yo te creo porque puedo hacerlo y porque te puedo ganar. Sí. ¿No? Entonces era como que una demostración de poder en la cual pues va a prevalecer el más decente, entre comillas, ¿no? El que tiene más contactos, ¿no? Más contactos en el juzgado, más contactos en las fuerzas del orden, ¿no? Esto que tú crees ahorita, o que la gente piensa, no, esto es reciente, ¿no? Esto de los jueces corruptos, esto se escucha de larga data, ¿no? Esto es de larguísima data, ¿no? Incluso quería contar una anécdota, no sé si me permite la producción acá. Adelante nomás. En el segundo año de universidad, nosotros llevamos el curso de semiótica, ¿ya? Y en el curso de semiótica, el profesor, que no voy a decir su nombre porque se llevó nuestros trabajos, nuestro trabajo de investigación, quiero pensar que no lo he utilizado para alguna tesis o algo, pero él nos mandó un trabajo que era que vayamos al archivo municipal, por si no lo saben, en la Municipal de Lima tiene una biblioteca que está por el costadito, por una puerta que parece ahí el Callejón Dayo, ¿no? Te metes de caleta, ¿no? Ahí está una puertita que conecta con una biblioteca, o sea, que es una biblioteca así, pero parece barroca, ¿ya? Y adentro hay un archivo, ¿no? Hay un archivo ahí enorme, ¿no? De documentos que vienen, pues, del siglo XIX, siglo XVIII, etcétera. Ya, me acuerdo que yo estaba revisando ahí los archivos porque nos habían mandado que describamos un caso, ya, un caso X que se puede encontrar del siglo XVIII, entre siglo XVIII, siglo XIX, por ahí. Y yo me acuerdo que una gran cantidad de archivos que habían allí trataban justamente de querellas. Querella tras querella, querella tras querella, querella tras querella, y en todas estaba la idea
de yo puedo más que tú, yo soy tal, yo soy coronel de tal, ¿no? Yo soy el noble, el hijo del noble tal, ¿no? Yo puedo más que tú, ¿no? Incluso en un trabajo que me acuerdo haber encontrado allí, no lo encontré, se lo agarró mi amigo, porque yo le encontré ese caso y se lo llevó el otro. Había el caso de, en una de las callecitas del centro de Lima, estamos hablando del centro histórico, ¿no? La Lima murallada. Claro, claro. Son calles bien estrechas, ¿no? Son calles bien, bien estrechas. Una vez habrá sido, son calles bien estrechas. Y en una de esas calles, según el archivo, decía que se habían cruzado dos carrozas, ¿ya? Dos carrozas, ¿no? Dos carruajes, ¿no? Y en este cruce de carruajes, obviamente no vas a pasar, no van a pasar los dos al mismo tiempo, porque las calles son muy estrechas, ¿no? Y justo en una de las carrozas iba un funcionario público de alto rango. Tú sacabas su apellido y ya decías, no, este pata ya está, no sé, cinco consonantes, dos vocales, este recontra elite, ¿no? Y el otro era un oficial, ¿no? Era un oficial del ejército. Y se chantaron los dos, y uno le pide al otro que retroceda, ¿no? Porque no van a pasar los dos por la misma calle, ¿no? Y el otro no quiso retroceder, porque era su caso, era su estatus, ¿no? Le dijo, no, retrocede usted, ¿no? Y el otro, no, retrocede usted. Ninguno de los dos retrocedió. Dejaron el carro, las carruajes, a los cocheros que estaban ahí, y se fueron a la querella, se fueron a la denuncia, ¿ya? Todo por un tema de honor, por un tema de honor. Hasta donde recuerdo, quizás, a ver si es que por ahí alguien se da el lujo de revisar cuando pase todo esto el archivo allá, porque es bien divertido revisar esas cosas, ¿no? Hasta donde recuerdo, si no me equivoco, se dejaron las carruajes ahí, hasta que culmine el proceso judicial. Y las carrozas pues se terminaron pudriendo, los caballos se los robaron, ¿no? O sea, no importaba en realidad el valor de la carroza, importaba quién iba a retroceder, ¿no? Entonces estamos hablando a ese nivel de decencia, entre comillas, ¿ya? A ese nivel de decencia. Ahora, ¿por qué hay este comportamiento? Porque esta decencia, o sea, este hecho de yo merezco ser respetado porque soy yo, ¿no? Es un rezago de las noblezas, es un rezago de la nobleza, que viene pues del absolutismo, antes de eso del feudalismo, de las monarquías, de los reyes feudales, ¿no? O los señores feudales, ¿no? Y antes de eso del patriciado romano, o sea, es esta idea, ¿no? De que yo merezco respeto por ser yo mismo, ¿no? Y por ser yo mismo puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Incluido con gente que sería considerado mis pares, ¿no? O sea, yo soy más que él, por último, ¿no? Y ni hablar, pues, de los indígenas, pero ni hablar, pues, no sé, pensar, pues, si siquiera va a haber un cruce por ahí, pues, es impensable, pues, ¿no? Y este es algo bien interesante porque incluso entre los mismos sectores subalternos también hay redes de poder. También, ya sé que acá no son muy fanáticos de este autor que es Michel Foucault, ya sé que acá le dicen pseudociencia y todo eso, pero Foucault... Pero acá lo tenemos en vivo acá. Desde la Ecole de Francia, está directo acá, ¿no? Él escribió un libro bien paja que se llama Microfísica del Poder, ¿no? Y este libro Microfísica del Poder explica cómo el poder no solamente está metido en el caso de la... en el caso de lo que se podría pensar, ¿no? El privilegiado y el no privilegiado, sino que entre no privilegiados también existen esas redes de poder, ¿no? Y eso lo podemos ver incluso hasta ahora, ¿no? El de barrio, ¿no? El de barrio que se apituca frente al otro que vive en el mismo barrio, ¿no? El caso más claro quizás lo tenemos acá, ¿no? En el Chavo del Ocho, ¿no? En Doña Florinda, por ejemplo, el caso de Doña Florinda, ¿no? Claro, todos son del mismo barrio, pero la tía es la doña, pues es la madame, ¿no? Es la diva, ¿no? Entonces, pasa de esa manera, pues, ¿no? Exacto. Esa es lo que se llama comúnmente la pituca de barrio, ¿no? La pituca de barrio que aspira a vivir en otro lado, pero por mientras está utilizando esta palabra, ¿no? Choleando así a todo el mundo, ¿no? Marcando distancia, ¿no? O sea, aquí hay varios conceptos interesantes, ¿no? Que vamos a hablar esta noche, porque, por ejemplo, decíamos al principio que hay muchas formas de desigualdades en el Perú, ¿no? Muchas formas de desigualdades, ¿no? Algunas se entremezclan, ¿no? Algunas se entremezclan, ¿no? Por ejemplo, pero creo que las que más se mezclan son el clasismo y el racismo. No son lo mismo, ojo, ¿eh? Mucha gente suele confundir ambas cosas que no son iguales. Pero muchas veces se entremezclan, ¿no? Muchas veces van de la mano también, ¿no? Y esta idea de decencia en el libro, o sea, de la gente decente de Lima, habían cinco elementos importantes, ¿no? La raza, el apellido,
la educación, la profesión y el estilo de vida. Son cinco elementos que definían si eres decente o no eras decente, ¿no? Hoy hice una pregunta interesante en el grupo, estaba adrede, le preguntaba, le decía, a ver, le yapeo al que me encuentre una persona afrodescendiente que sea almirante, por ejemplo, que sea almirante de la Marina. Yo no he visto ninguno. O sea, y de hecho, incluso este tema lo trataron algunas ONGs también que tocan el tema del racismo, ¿no? De cómo en las Fuerzas Armadas todavía sigue este elitismo, ¿no? Y racismo, porque también hay que llamarlo, ¿no? O sea, sobre entonces, todo en la Fuerza Aérea y en la Marina, que son los puntos más conservadores. Son puntos más conservadores. Exacto. Entonces, también, pero nuevamente, no nos ponemos a pensar en esto, ¿no? En eso, hasta que salta en la televisión de pronto por algún hecho de estos que hemos visto siempre en pantalla, ¿no? Cuando hay algún, ¿no? algún ataque así, o un choque, y ahí aparece, ¿no? O sea, porque cuando todo está tranquilo, todo el mundo es correcto. O sea, todo el mundo, ese también, te das cuenta, ¿no? Déjame intervenir, Andy, disculpa que te corte. Sí. Ahí interviene algo que es, nuevamente quiero insistir en esto, es en la ilusión de la legalidad, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué no hay un moreno, un afrodescendiente, mejor dicho, perdón, un afrodescendiente en los altos cargos de la Fuerza Aérea, ¿no? Y si tú le dices, no, es que hay mecanismos de racismo que son, pues, caletas, ¿no? Son muy, muy subliminales, ¿no? Muy encaletados con la costumbre, ¿no? Te dicen, no, pero ahí está la norma, hay que cumplir ciertos requisitos, ahí está, ¿no? Tiene que cumplir esto, eso, como si realmente fuera, o sea, como si realmente fuera el respeto a la regla, todo, para definir todo lo cuadriculado que puede ser un asunto, ¿no? Cuando hay mecanismos, aquí, nuevamente insisto con este de la microfísica del poder, que yo creo que es un libro que se debería leer obligatoriamente, de que hay mecanismos pequeños para que no estén ahí todo diciendo pseudociencia, hay cositas que deben leer por ahí, para que en esas pequeñas relaciones de poder es donde se puede ver los mecanismos que realmente entretejen una sociedad. Es cierto, tenemos un aparato legal, tenemos leyes, pero ahorita hay una ley que está recontra puesta y está recontra violada al mismo tiempo, ¿no? Cualquiera de acá de 100 años van a decir, mira, pero el gobierno puso una cuarentena, ¿no? De acá de 100 años van a decir, mira, pero es que había una cuarentena, ¿no? Ellos se murieron porque quisieron, ¿no? Ellos se murieron porque tenía la gana de salir. Como esto que compartimos ahora en la página, ¿no? De la reportera que le decía, ¿no? ¿Pero qué haces en la calle? ¿No? Y él decía, me he de buscar un sol para ir a comprar la farmacia para mi mamá, ¿no? Pero ¿por qué no pides delivery? La reportera le decía, ¿por qué no pides delivery? O sea, ha ido buscando un sol con la Junta Popular de Vecinas, ¿por qué no pides delivery? O sea, ¿no entiendes que no puedes salir? O sea, ¿entiendes? Sí, entonces, sí, ahí vemos un poco, y la prensa tiene mucho que ver. Acá también habla muchísimo de o sea, hay varios elementos, el Poder Judicial, la prensa, y eso que tú decías de la ley es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá Luis le cuenta que los juegos de azar fueron prohibidos. Claro, los juegos de azar fueron prohibidos. Claro, o sea, los juegos de azar eran prohibidos y además estaban relacionados con todos los males del mundo, ¿no? O sea, con las drogas, con la maledicencia, con violaciones. No, como ahora con los loteros. Claro. Incluso cuando llegó una obra de teatro aquí, ¿no? Que comenta el autor, llegó una obra de teatro, la gente decía, no, van a llenar el auditorio porque toda la gente acá tiene una propensión al juego, ¿no? Y lo curioso es que ahí vienen las peleas también entre los pobres policías que tienen que hacer cumplir la ley. Ojo, eso no es de ahora, que tienen que hacer cumplir la ley, tienen que ir a multar a las casas donde se apuesta, que es de la gente decente, ¿no? Y termina pasando al revés. En vez de ir a poner la multa, terminan defenestrando de sus cargos a los policías que se atreven a multar, ¿no? A la gente decente, a ponerle multas por infringir la ley. Y al final llega a ser tanto esta idea de que todo el mundo sabe dónde apuestan, dónde están las casas donde apuestan, que el policía lo único que hace es ya no toca la puerta, señor, me paga la multa. Sí, toma, ya, quédate con el vuelto, chao. Eso lo cuenta acá, y esto, como te digo, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, mira, estamos en el 2021 y hemos visto en pandemia lo mismo, o sea, cuando tú ves los reportajes, las notas, ¿dónde están las intervenciones? En San Juan de Urigancho, en el Cono Norte, cuando en mi historia de Instagram, ahorita mismo, veo tonos, todas las semanas veo en el sur, en Asia,
Y acá un policía va a tocarles la puerta, intervenirlos, a decirles nada. Y la prensa peor, tampoco va. O sea, ¿a dónde van? ¿No? ¿A dónde va? Merlin, por favor. Tono COVID en Huáscar, San Juan de Urigancho, ¿no? Tono COVID en la estación de Villa El Salvador. O sea, esto está en el libro, eso lo cuentan en el libro. O sea, estamos hablando de inicios del siglo XIX. El libro es atemporal, lo puedes escapar en cualquier época y funciona para cualquier época, ¿no? Y justamente este, que se podría llamar, ¿no? Miedo de las fuerzas del orden por intervenir a los que no deberían intervenir, viene de esta época, pues, ¿no? Esto del no sabes con quién te has metido, ¿no? Yo soy el hijo de tal, ¿no? Yo soy el hijo de claro, ¿no? A lo general del aire, ¿no? O sea, estas cosas que hoy día vemos que son tan comunes, tan normales, pasan a lo largo de la historia, ¿no? O sea, y han ocurrido y van a seguir ocurriendo probablemente hasta que a algún político por ahí se le ocurra, pues, ¿no? Incluir algo relacionado a reducir esta brecha, pero nuevamente, como digo, ¿no? O sea, Whipple es chileno, no es un historiador peruano, Whipple es un historiador chileno, claro. ¿Ya? Pero conoce muy bien la realidad peruana, conoce muy, muy bien la realidad peruana. Incluso en Chile es, creo que, uno de los más experimentados con el tema de estudios sociales sobre el Perú, ¿no? Entonces, cuando él hace este libro, lo hace tratando de descifrar esos mecanismos que hacen que Perú sea tan curioso, ¿no? Tan extraño, ¿no? O sea, un país tan rico en diversidad social, ¿no? Tan rico en diversidad cultural, ¿cómo es posible que todos esos grupos terminen excluyéndose entre sí, ¿no? Terminen excluyéndose entre sí y termine generando, pues, toda una vorágine de exclusión, ¿no? Una vorágine de ¿cómo se le puede decir? De privilegios, ¿no? En el cual gana quien tenga más acercamiento o quien sea parte del grupo que dice que representa, ¿no? O que se siente representado. Y este es un fenómeno bien interesante, y aquí quería comentar también otra anécdota. En este periódico que se llama Le Monde Diplomatique, este periódico francés, hay una versión en español, se llama Le Monde Diplomatique en español, salió un ensayo de por qué la clase media se le volteó a Evo Morales. ¿No? ¿Por qué la clase media se le volteó a Evo Morales? Y el ensayo parece un corolario de La Gente Decente de Lima, porque en el ensayo decía, ¿por qué después de una generación, esta generación a la cual Evo ayudó, se le termina volteando y termina exigiendo su salida del gobierno boliviano? La respuesta es de que el discurso y las funciones de Evo servían en tanto eras clase baja, porque cumplían tus sueños de ascenso, ¿no? A clase media. Pero ¿qué pasa cuando ya eres clase media? El discurso de Evo ya no te sirve. Porque, o sea, la idea es seguir esperando que más clase baja termine de llegar a clase media, pero cuando ya eres clase media, no aspiras a quedarte a clase media, o sea, quieres llegar a clase alta, ¿no? Y es ahí donde Evo ya se convierte en un obstáculo, y comenzó a aparecer toda esta parafernalia contra el régimen de Evo, que quiero aclarar, no estamos defendiendo nada, estamos usándolo para explicar cómo los mecanismos de movilización social terminan generando en esto, ¿no? Esto que se le conoce como el fenómeno de la clase media, ¿no? Que renuncia a sus orígenes y busca una aceptación en otro punto, ¿no? Punto que probablemente no va a ser reconocido al 100%, como fue el caso de Valdelomar, por ejemplo, pero que queda ahí, ¿no? Como un sueño, y ese sueño sigue y sigue fragmentando, pues, la realidad social del país, ¿no? Esta pregunta también es interesante, Merlin. Dice acá Antonio Bocado, ¿podría explicar por la llamada República de Indios durante la colonia, donde también unos tenían más privilegios que otros? Bueno, en realidad esta es la continuación, pues, ¿no? De lo que está en el libro de esta división, pues, ¿no? Este tema lo desarrolla bien esta historiadora, ¿cómo se llama? Cecilia Méndez Gastelumendi, ¿no? Ella tiene bastantes ensayos sobre este tema. Y esto justamente de la República de Indios, que se da, si no me equivoco, en el gobierno del virrey Toledo, buscaba justamente separar estos dos espacios, ¿no? República de Indios y República de Españoles. Incluso en un inicio se les puso una muralla, y no estamos hablando de las murallas de Lima, sino de las murallas de Barrios Altos, ¿no? Uh-huh. Había una muralla en Barrios Altos, ahí no debió Fiorella, creo. Es una muralla, sí, estaban encerrados ahí adentro, donde los indígenas estaban literalmente como animales puestos ahí adentro. Se les permitía salir en la mañana a pie a trabajar y luego se les cerraba la puerta en la noche. ¿Qué diferencia entre eso y un corral? No lo sé, la verdad. O sea, es prácticamente un corral, ¿no? Y esta separación que se hacía era una separación legal. Por eso ahí nuevamente viene el tema, ¿no? La legalidad es una representación fiel de la clase. Ahí viene el caso, ¿no? Luego estas murallas se derrumban y se construyen, pues, las murallas que todo el mundo conoce, del
que se extiende hasta por el Parque de la Muralla, da la vuelta ahí por Alfonso Ugarte, se va por Bravo, etcétera, ¿no? Entonces, estos mecanismos de exclusión son antiguos, son muy antiguos, ¿no? Claro. Incluso tampoco hay que ser idealistas, porque dentro del incanato también había sistemas de exclusión. El incanato es una estructura jerárquica. Claro que ahí es donde viene, quizás ahí es donde muchos se les puede caer ahí la ilusión, porque muchos dicen, no, en el incanato vivíamos todos felices, ¿no? Y ahí pues iba a decir, pero Merlín, ahora esos muros han caído, son ahora muros invisibles, pero en la foto que está al fondo, la foto que está al fondo delata que los muros no han caído todavía, ¿no? Tenemos varios, de hecho, ¿no? Tenemos varios videos que me gustaría ver, pero antes de eso quisiera darle pase a Adrián, aquí o a mi Miguel, para que puedan también plantear algunas interrogantes, ¿no? Sí, o sea, yo lo que he visto es que, por ejemplo, en este mismo libro también se menciona que hay un esfuerzo por reformar la clase, por el sistema judicial, ¿no? Que justamente parte de lo que comentó Merlín hace un rato, que acá también hasta ahorita hay gente que empapela a medio mundo porque de esa manera mantiene su, no solamente su estatus, sino también su estatus económico, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un candidato a la presidencia que tiene fama de empapelar a medio mundo. O sea, cualquiera que se le revela foto te mete a juicio, ¿no? Y no creo que haya salida para eso. O sea, ¿de qué manera se podría reformar el sistema judicial para que ese tipo de cosas dejen de pasar? Porque me parece que estábamos en recontra entrampados y eso es algo que no es nuevo, ¿no? No sé si hay una salida por algún lado. Kiomi, creo que quería hablar sobre los mecanismos de ascenso social. A ver, Kiomi, por favor, te escuchamos. Te digo tu tesis sobre eso. Yo estoy de acuerdo con Merlín en que no necesariamente todo lo que es legal o lo que ahora figura como legal no necesariamente es bueno o ético, y ya lo hemos vivido. Cuando el año pasado ha habido toda esta huelga y todos decían que no, que era constitucional, que estaba dentro del marco de la ley. Que sea legal no lo hace algo bueno, y en el tiempo hay que ir modificando estas normas legales porque nuestra realidad es distinta y va cambiando con el tiempo. Tal cual. Yo quería hacer una observación. A ver. Lánzale, mi querido Jin. Ya, yo observé. No, mentira. Mira, yo recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, que una chica que tenía un apellido medio raro, manejando su carro a alta velocidad, atropelló a tres personas en la avenida Javier Prado. Y se hizo todo un chongo, salió en redes sociales, todo, le dieron prisión preventiva, que supuestamente iban a ser 9 meses, no sé cuánto. Al final le dieron 4 meses. Mató a 3 personas, claro, en la Javier Prado. Le dieron 4 meses de prisión preventiva y salió a los 2 meses, si no me equivoco, y hasta ahora no se sabe nada. Y a un profesor que fue recontra menor. Una profesora que fue recontra menor. Y sigue adentro, hasta ahora no sale, creo. Entonces, ahí pero yo voy a sumarle algo a eso, y nuevamente, también habla acá en el libro, ¿no? Cómo la prensa se convierte en un aliado estratégico de este sistema judicial, en donde la gente decente utiliza privilegios, utiliza poder, utiliza chantajes, y la prensa se convierte también en un aliado importante, porque si ustedes vieron, se acuerdan los reportajes mañana, tarde, noche, en Cuarto Poder, que todos iban orientados a decir, ¡ay, pobrecita! Ay, pobrecita, un taxista malo que la distrajo y se le fue, pues, ¿no? Y mató gente, ¿no? O sea, pobrecita, ¿no? ¿Dónde está el taxista? Ese es el malo, ¿no? Sí, claro. Siempre otro tiene la culpa. Y los famosos abogados Truquini, que dice Rosa María Palacios, ¿no? Esos que van y te hacen acrobacias con la verdad, así, ¿eh? Doblan la verdad hasta fracturarla, ¿no? No, pero pasó esto, que estaba mirando para acá, claro, ¿no? O sea, yo hace tiempo yo soy de los que creen que ya el derecho ya, pues, ¿no? Ya ha perdido, creo que ese pero no es el único caso. ¿Te acuerdas de este artista también que atropelló a alguien? No había su nombre. Salieron todos sus amigos en mancha. Es más, hicieron un video, todos de la mano, ¿no? Una cosa así, ¿no? Así, claro. Con la canción de Michael, todos cantando, ¿no? Y hasta que salió, ¿no? ¿No? A veces hay en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos un caso de acá, uno que ya sabemos que
que falseó su tesis en la universidad de, ¿cómo se llama este? En España. ¿Cuál? ¿Complutense? ¿Cómo? ¿En la Complutense? De la Complutense, ¿no? Y claro, yo al comienzo cuando vi que le dieron la razón, dije, no, este ha bajado plata. Pero después me he enterado que ha sido que es un abogado truquín, pues que, o sea, que ha encontrado así un huequito por donde meterse y ha solucionado el problema, ¿no? Entre comillas. Así es. Claro, así es que ahí, sí, ahí, mira, ahí viene algo, y quisiera meter mi cuchara antes de que mandes el siguiente clip. Ahí viene algo que es bien jodido en las ciencias sociales, ¿ya? El rol en sí, el rol, no sé si está bien dicho, pero el rol ontológico de la profesión, ¿no? O sea, la profesión tiene realmente un objetivo moral, o es simplemente una práctica a lo que se ajuste. Por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Heraclio Bonilla es un historiador bien conocido, ¿no? Autor de un bestseller, bueno, en historia de bestsellers que hayas vendido los 1000 libros, ¿ya? Pero autor de un bestseller llamado Guano y Burguesía, ¿ya? En este libro, a Heraclio le meten más goma que a Pío Chicken, porque Heraclio termina dando una... No, firme, ¿eh? Lo vapulearon, ¿ah? ¿Eh? Porque Heraclio termina dando una reflexión bien polémica y dice, ¿por qué no aprovechamos el guano? Ah, no lo aprovechamos porque la burguesía peruana, escuchen, ¿eh? No cumplió su rol histórico. O sea, no cumplió el rol de, ya, me enriquezco, pero también mejora el país, como quizá fue el caso de la burguesía inglesa, ¿no? Ahí es donde varios historiadores lo chancaron, porque eran, ¿realmente las profesiones o los oficios tienen roles históricos? O sea, ¿realmente la burguesía peruana estaba en la obligación de cumplir su rol histórico y también a la par de enriquecer al país? Ahí es donde se generó todo un debate. Por ejemplo, McEvoy dice que no, sí, la burguesía tiene todo el derecho a hacer lo que se da la gana. Pero ahí es donde entramos al otro tema. Y eso en la realidad, ¿qué vemos? Vemos lo que es ahora, pues, ¿no? Yo creo que pasaría lo mismo con el caso de los abogados, ¿no? O sea, ¿el abogado realmente está del lado de la justicia o está del lado de donde mejor pueda acomodarse? Ese es un debate bien complejo. Cuando tú dices abogado, me acuerdo de Don Dimas de la Tijereta, viene a mi mente así inmediatamente, ¿no? Engañando al diablo, ¿no? Engañando al diablo como una leguleyada, ¿no? Con su vieja y gastada almilla, ¿no? Es más o menos. Bueno, vamos a revisar algunos clips, rapidito nomás, que son chiquitos. Y este tiene que ver con el nombre que le pusimos al tema, ¿no? Eso de solamente la gente decente se vacuna. ¿Por qué? Por esta declaración, ¿no? Respecto a ello, la ministra de Relaciones Exteriores ha renunciado a su cargo tras reconocer que también recibió la vacuna de Sinopharm. Elizabeth Astete señaló que no podía darse el lujo de caer enferma. Debido al contacto que tuve por razones de trabajo con distintas personas que habían dado positivo al COVID-19. A ello se suma la necesidad que tenía de viajar a Tumbes para cumplir con mi responsabilidad de representante de dicha región en el Consejo de Ministros y las limitaciones que tengo por ser persona de riesgo al tener 68 años. En otras líneas expresó que no podía darse el lujo de enfermarse. Al haber asumido la estrategia de negociación para la adquisición de las vacunas desde finales del mes de noviembre del 2020, no podía darme el lujo de caer enferma, particularmente si se tiene en cuenta que el vicecanciller Manuel Talavera estuvo ausente, primero por haber sido afectado por la pandemia y luego por haber tenido que ser operado de la retina. Ahí está, ya huyó la primera vacunada, ya. Claro. Mira, más allá del personaje, perdón, bien ordenado, más allá del personaje de lo que vamos a mostrar esta noche, olvidemos el personaje un ratito, despersonalicemos completamente, quedémonos con lo que vamos a mostrar a partir de ahora con las declaraciones, nada más. Olvidémonos de quién es para no caer en, sino bien en lo que dice, por eso hablaba del lenguaje, ¿no? Esta idea de no podía darme el lujo de enfermar por mi función, por lo que yo hacía, o sea, te pone, y vuelvo otra vez al libro de la gente decente, ¿no? Porque es como un copy-paste, así, de la realidad, ¿no? Se adelantó al futuro, ¿no? Se adelantó en el tiempo, ¿no? Y es casi como leer los mismos textos del autor cuando habla de estos privilegios, ¿no? Ante la policía, ante el poder judicial, ¿no? Ante estas pugnas en la que el estás en falta, pero más bien el que tiene te pones por encima de la autoridad para hacer lo que tú quieres finalmente, ¿no? Porque la idea de decencia es esa, ¿no? O sea, no hay maldad en sus palabras, o sea,
eso también hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, no hay maldad en lo que está diciendo. Sería bueno que resalte. No hay maldad, sí. Pero es algo más tenebroso que la maldad, es la normalidad. Eso es más terrible. Exacto. Yo una maldad, por ejemplo, le quiero hacer una maldad a Kiyomi, nunca va a pasar, pero le quiero hacer una maldad a Kiyomi, ¿no? Yo lo voy a pensar, porque es una maldad, ¿no? Voy a decir, porque por el mismo hecho de decirle maldad significa que está en confrontación con bondad, ¿no? Entonces es algo que yo asumo que es negativo, que le voy a hacer a Kiyomi. Claro. Ya, eso yo creo que tiene un escalón de tenebrosidad, ¿no? Pero un escalón más abajo es que lo vuelva normal, porque ahí ni siquiera lo voy a reflexionar, sino es, mi, actitud, es mi forma de ser. Ya, y lo que ha dicho esta doña, es mil veces más tenebroso que la maldad pura, ¿no? Porque ya el discurso está tan interiorizado que ni siquiera se va a dar cuenta de que lo que ha dicho es terrible, sobre todo siendo una funcionaria pública, ¿no? Y claro. ese es grave, ¿no? Y antes que Candy me quiere cortar, antes que Candy me corte... No, sino que me acordaba del tema, de ese tema del libro, de la moralidad, ¿no? De esta concepción de qué es moral realmente, ¿no? Tengan en cuenta también de que la falta de empatía de los funcionarios públicos con la gente tampoco es nueva. De hecho, muchas personas que, por ejemplo, en el caso del virreinato, muchas personas que estaban ligadas al Estado, no eran peninsulares, eran criollos, ¿ya? Pero, ¿qué sucedía? Que, está bien, son nacidos en América, pero su compromiso no era 100% americano. Su compromiso era, voy a cuidar mis intereses, voy a cuidar mi estatus, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que no puedo pelearme con el Estado, no puedo pelearme con el virreinato. Por eso es que nuestros próceres y nuestros precursores, sobre todo estos que le hemos llamado reformistas, estos son más tibios que los morados, son recontra tibiazos. Y creo que el caso más interesante es el caso de Hipólito Unanue, y también eso ha despertado todo un debate entre los historiadores. Hipólito Unanue, ¿de verdad tuvo, la creación de San Fernando, ahí en Medicina y todo, ¿no? Hipólito Unanue, ¿realmente quería un cambio para el Perú? Hipólito Unanue es un reformista, ¿no? Y lo que se suele hasta ahora afirmar, lo que se suele afirmar al menos, es que realmente él quería una reforma. ¿Por qué? Porque él, al igual que muchos otros criollos ilustrados de su momento, porque Hipólito Unanue es quizás la máxima expresión de la ilustración en el Perú en ese momento, pensaban lo mismo, ¿no? El Perú, o sea, en discurso, ¿no? El Perú necesita un cambio, ¿no? Pero no uno profundo, ¿no? Porque si mueven los cimientos del virreinato y hacen una república, significa una reforma total, ¿no? Una reforma total de todo. Y eso significa, en otras palabras, me quedo sin chamba, ¿no? Entonces, quiero cambiar la realidad en tanto no me afecte a mí, ¿no? En tanto no me afecte a mí, ¿no? Este discurso, que en realidad ha sido bien normalizado, ¿no? Hacer un cambio, pero claro, hasta ese punto, hermano, hasta ese punto. El resto no, porque no voy con eso, no comulgo con eso, ¿no? El cambio es todo o nada. El cambio es todo o nada, ¿no? No puede hacer un cambio por sectores y esperar que las cosas vayan a caminar de otra manera. Por eso es que las soluciones para el tema... Dije otra vez, ¿no? Está viendo cuántas vistas tiene ese último video, está viendo cuántas vistas tiene, ¿no? Claro, ¿no? Por eso es que este tema de los cambios en el Perú, mucha gente dice, no, solamente hace falta reformar el Poder Judicial, ¿no? Otro dice, no, solamente hace reformar el aparato de las instituciones autónomas del Estado, ¿no? Los organismos autónomos del Estado, ¿no? Otro dice, no, solamente hace falta reformar un par de ministerios, ¿no? O sea, el debate es mucho más profundo, el debate es estructural. Claro. Está en la base misma del pensamiento, está en la base misma de cómo concebimos la realidad. Y esa es una chamba, obviamente, como ya le he dicho un montón de veces en el chat, para mentalidades. Claro. Me ha hecho acordar en la serie esta de Michelle Gómez y Adrián Zen, los de arriba y los de abajo, nombre curioso precisamente. No, es con toda la intención, obviamente, perdón. Había una frase que le atribuían al ingeniero. En ese entonces, sabes que las redes de abajo parodiaban la realidad política de entonces, ¿no? Y la consultora trabajaba en la campaña de la reelección de un ingeniero, ¿no? Que postulaba a la presidencia del Perú, de ascendencia oriental. Y su eslogan de campaña era el cambio en la continuidad, ¿no? Ese era su eslogan de campaña. El cambio, vamos a apostar por el cambio en la continuidad, ¿no? O sea, ese era el eslogan de la eterna reelección. Había un hueco, ¿no? Ahí en la dimensión, ahí, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, esa frase va... Exacto, está habiendo multiverso, ¿no? Entonces, va con lo que tú dices, ¿no? O sea, al final, nada cambia, ¿no? Al final, lo que se busca es que nada cambie, ¿no? O sea, el discurso, ¿no? La careta, lo demás, pero las estructuras no van a cambiar, ¿no? Y eso nos lleva a otro punto, que es el tema de
una palabra que tú has dicho mucho y te la he escuchado también en este video donde hablas de los coneros, ese video me gusta mucho, que es el tema de, y también está en el libro, en este libro de la gente decente, que es ciudadanía. Parece una palabra sencillita, simple. Parece una palabra de colegio, ¿no? Que llevaría sencillo. Parece una palabra de colegio, ¿no? Todos somos ciudadanos, ahí desfilamos, ¿no? Cargamos ponemos la bandera, la escolta, y todos somos ciudadanos, ¿no? Claro. Hasta que van a acordarse de esta frase. Nuevamente, saquemos el personaje, vamos a las palabras, ¿no? Vamos a darlo. ¿Qué hacer el gobierno si no actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden? Y ya está bueno, pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera. Eso es un error gravísimo, y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Sí me acuerdo de esa frase. Claro, un concepto interesante, ¿no? Ciudadanos de primera, segunda y seguramente hasta tercera clase, ¿no? O sea, que seremos nosotros, ¿no? O sea, imagino el Titanic. Abajo de la pirámide. La mejor figura es el Titanic, ¿no? O sea, es el Titanic, ¿no? O sea, primera clase, segunda clase y los que están abajo echando carbón, ¿no? Esos son los que le cierran la compuerta y mueren primero, ¿no? Entonces, sí. Hay una cosita ahí interesante, Andy, y es que me has hecho acordar antes que se me vaya, ¿ya? Sí, adelante. Un tiempo hubo un debate. ¿Qué había en el Perú? ¿Hay clases sociales? ¿Hay estamentos? ¿O hay castas? ¿No? No sé si mañan la diferencia entre los tres. No, clase social, bueno, en las castas no hay ascendencia, pues, ¿no? En las castas... Exacto, no hay movilidad. Claro, en la clase social sí hay al menos ilusión de movilidad, ¿no? Uh-huh. El tema de los estamentos es feudal, pues, ¿no? O sea, no hay opciones de movilidad. Y en el tema de las castas es también bien complejo la movilidad, y a la vez se añade el tema racial, ¿no? Así, ¿no? Y yo me acuerdo que hay una historiadora que fue mi profesora en la universidad, un saludo para la profesora Magdalena Chocano Mena, nos enseñó historiografía 2, ¿no? Y ella sostenía una teoría en este libro que se llama La América Colonial, y ella decía que en el Perú había una pigmentocracia durante la época de la colonia. ¿Pigmentocracia? Había una pigmentocracia, ¿no? Había una pigmentocracia. Que era añade, nos habíamos choleado tanto, claro, ¿no? Dice, no, había que en el Perú colonial, virreinal, llámalo como gustes, porque a veces a los hispanistas les joda decir colonia, ya, llámalo como gustes, pero Magdalena le decía colonia, ¿no? Decía que había una pigmentocracia, ¿no? Y esta pigmentocracia se basaba justamente en una fusión bien cruel, ¿ya? Entre los estamentos y el tema de las castas, ¿no? O sea, era una fusión ultra, ultra radical, ¿no? En el cual la inamovilidad era, pues, evidente, ¿no? Era evidente, ¿no? Ella mantiene esa tesis. Obviamente los historiadores tienen otras tesis, ¿no? No decía, no, si había clases. Otros decían, no, no había. Entonces, es un debate bien largo, ¿ya? El punto es que sí, lo que es innegable es que el Perú estaba dividido por colores ahí. Así como ese meme de padre de familia, ¿no? De la paleta de colores. Como un tiempo vacilaban con la clasificación del ganado, ¿no? Claro, ¿no? ¿De qué color? Claro. Es más, también, ¿no? Tiene su paleta de colores, también que iba a me dice. Decían hasta azul, porque es Avatar, ¿no? Una cosa así. Entonces, el tema era ese, pues, ¿no? Que se basaba bastante en esto. Y esto de la raza, ¿no? Del color, ¿no? Es un tema que caló incluso hasta el tema de lo legal. Esto, por ejemplo, que les voy a contar es algo que dice Carlos Aguirre, que es un historiador que se especializó en el tema de las cárceles y también en el tema de los subalternos, especialmente el caso de los afros. Los esclavos africanos tenían en el Perú la oportunidad de manumitirse, ¿no? Que es liberarse por medio de comprar su propia libertad o comprar la libertad de sus hijos, ¿no? Que en algunos casos también se hacía. Y una de las cosas que sucedía, pues, en el esclavo liberto, una de sus primeras taras del esclavo liberto era el tema que ya, eres libre, pero la sociedad no te va a dejar vivir libre. La sociedad te va a negrear hasta el infinito, ¿no? Eso. Y una solución que se le dio a esto, así, por más surreal que parezca, ¿ya?
Una solución que se dio para esto fue crear certificados de blancura. Así, así como loco, ¿eh? Como suena, certificados de blancura, ¿no? Tú podías trabajar, si no me equivoco, lo comprabas en el Cabildo, ¿no? Y comprabas tu certificado de blancura. Y si alguien decía, ¡oh, dinero! ¿No? Entonces, aguanta, papi, ¿no? Acá está mi certificado. Mi certificado. Acá está mi certificado de blancura, ¿no? Acá está mi certificado yo de blancura. Soy blanco, no jodas. Soy más blanco que el Ángel Gabriel, tienes que decir, ¿no? Ese recontra blanco, ¿no? Y esos mecanismos que pueden parecer hasta absurdos para nosotros, esos mecanismos que pueden parecer absurdos, en ese momento tenían un sentido. Ahora, si es que queremos extrapolarlo hasta otros puntos, tenemos nuevos certificados de blancura, ¿no? Por ejemplo, este que decía Weber, que Max Weber en este libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber decía que el capitalismo no solamente era un sistema económico, sino que había generado toda una semiósfera, ¿no? Toda una serie de códigos, toda una serie de costumbres que se habían fusionado con el aspecto económico. ¿Y qué pueden ser hoy los modernos certificados de blancura? Tengo mi iPhone, ¿no? No lo necesito, pero lo tengo, ¿no? Uh-huh. Tengo mi ropa de marca, ¿no? No lo necesito, vivo en un cono, mi pared está cayendo, ¿no? Pero tengo mi ropa de marca, ¿no? Zapatillas Adidas, de $250. ¿No? Claro, esos podrían ser nuestros modernos certificados de blancura, ¿no? Me voy a Starbucks y me tomo fotos en Starbucks. Claro, tú vas a te lo llevas a tu casa y lo llenas hasta el infinito, exacto, ¿no? Lo lavas, ¿no? Claro. Exacto. Conozco gente así. No almuerzo, pero toma también. Claro. Pero esto que dice, es verdad, o sea, y hablando del por ahí están hablando del cholómetro y demás cosas. Hay dos clips que van precisamente, hablan de eso, ¿no? El tema, ya digamos, entramos ya al tema del racismo, porque esa es la, ahí entronca con el racismo, ¿no? Que es esta división, clasificación por raza, ¿no? Que no es cosa de siglo pasado, ojo, ¿eh? No es cosa de siglo pasado. Y en estas notas que vamos a ver, van a ver que es una cosa muy vigente, ¿no? Muy de nuestro tiempo. La verdad es una cosa medio extraña. Cuando estaba en Media Network, que es una empresa que tiene CMD y Plus TV, ellos lo que hacían era básicamente pedirte imágenes para el canal de cable, imágenes de gente blanca, ¿no? Y te decían básicamente, oye, ¿sabes qué? No me traigas marrones. En la medida de lo posible era no mostrar a gente marrón, como ellos lo llaman, ¿no? ¿Qué o quién es un marrón? ¿Qué es un marrón? Es un cholo, pues, ¿no? Se supone que no se escucha bien cuando te dicen cholo, entonces marrón. Pero para tú decirte marrón, ya eres más, creo yo, más que cholo. No sé, la verdad es una cosa medio extraña. Un marrón soy yo, un marrón es... ¿Y a todos les decían que no pongan marrones? Todos los editores le dicen, en la medida de lo posible, trata de no ponerme marrones en la edición. Entonces ya tú ves a los editores y a los camarógrafos sin poder hacer tranquilos su trabajo, porque tienen que estar en este tema de qué tanto tiempo le das a un marrón, qué tanto tiempo le das al blanco, y si le repites 15 veces al mismo blanco, entonces es alucinante. Los locutores, los que dan la cara, tienen que ser pues niños bonitos, de cara linda, rostro limpio, blanco. No tienen nada que ver si son buenos, si alguna vez han estudiado comunicaciones. Es una política del canal, ¿no? De la empresa, básicamente, a la que los productores tienen que hacer caso sí o sí, no les queda de otra. Su idea es que no aparezcan marrones porque quienes lo van a ver, su público objetivo es AB. AB no son marrones, por lo general. Entonces, si ven marrones en televisión, van a decir, ah, no hay forma que yo vea esto. Ay, pata, que me... Un historiador con aspiraciones. Claro. Por ahí un saludo para Helmut. Dice: este color término, puerta, si se acuerdan, lo hizo popular una chica de la UPC, me parece. Sí, claro. Sí. Lo curioso es que la chica era, pues, ¿no? O sea, no era gringa y todo, y acusaba a otros de ser color puerta. Eso es lo que un poco lo. Ese, ¿cómo le llamaba? Recuerdo creo que Door People. Es este racismo fratricida, ¿no? Es un racismo fratricida. Es porque, nuevamente, te ubicas en una posición y ya tú, ya te blanqueaste, ¿no? Porque voy a una universidad, además, ya me blanqueé, ¿no? Entonces, puedo llamar color puerta a todos los demás que están por abajo, ¿no? Los que no tienen... Me has hecho recordar un comentario que yo lo colgué en mi muro, me acuerdo de mi página... Como diversión, ¿ya? Pero recién después entendí que era grave.
Ya, yo me acuerdo que en un comentario del canal habían hecho, ¿no? Papi, ¿quién eres? Me dijeron, ¿no? Eres demasiado culto para ser de cono, pero demasiado marrón para ser pituco. ¿No? O sea, eres demasiado culto para ser de cono, pero demasiado marrón para ser pituco. Sí, sí, sí. ¿No? Y ese rato yo me caí de risa, ¿no? Y es más, yo lo tomé recontra chévere, ¿eh? Porque ustedes saben que yo siempre en el canal juego con mi marginalidad, ¿no? Yo siempre juego con mi marginalidad, porque yo sí estoy bien representado acá por mi arenal, ¿no? Y yo lo colgué, pues, con esa, ¿no? Y de ahí cuando empecé a ver los comentarios, me di cuenta, ay, chucha, pero es grave, ¿no? Me acaban de insultar y no me he dado cuenta, ¿no? acaban de ofenderme y no me he dado cuenta, ¿no? Y de ahí, pues, vi, pues, no, sí, pues, o sea, efectivamente hay cosas que uno no esperaría, pues, ¿no? O sea, no esperas que, por ejemplo, que haya historiadores o antropólogos en distritos de conos, porque, o sea, usualmente uno se imagina, bueno, el historiador era un tío con su barba, ¿no? Con su pipa, ¿no? Así en su mansión. Hollywood nos ha hecho demasiado daño haciendo creer que los historiadores somos millonarios, porque siempre en las películas el historiador tiene su mansión, su biblioteca gigante, ¿no? Nos ha hecho mucho daño, somos recontra pobres. ¿No? Entonces, ha habido ahí un juego bastante, bastante perverso, ¿no? Y pues ya ese es, por ejemplo, otro caso de, ya, mira, hasta yo mismo lo he interiorizado, ¿no? Y me he cagado de risa cuando realmente no debería haberme cagado de risa, ¿no? Entonces, hay cosas así que a veces se nos escapan, ¿no? Y es cuestión de uno después decir, ah, lo normalizamos. Lo he normalizado, ¿no? A la gente a veces le duele separarse de eso, ¿no? Porque a veces chocan con su tradición. No, este dibujito animado lo he visto toda mi vida, ¿no? Y ahora lo están criticando, pero yo lo he visto toda mi vida, ¿qué malo puede haber, no? Pero la sociedad con el paso del tiempo va evolucionando, ¿no? Los conceptos van haciéndose más complejos, ¿no? Y cada vez uno va observando mejores cosas, ¿no? Uno va observando mejor las cosas, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, si uno mira estas caricaturas que se hizo Bugs Bunny para desacreditar a Japón en la Segunda Guerra Mundial, o sea, tú veías este cartoon que se llama Tokio Tokio, algo así, ¿no? O sea, tú ves una versión estereotipada de los japoneses, ¿no? Recontra estereotipadas, ¿no? Y esas cosas afectan, ¿ah? Sin ir muy lejos, y aquí le doy toda la razón del mundo a Andy, está el tema de que los medios no ayudan con esta clase de cosas. Ahora empalmando justamente con lo que hemos visto en el video, no ayudan con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Esta serie Al Fondo y Sitio, ¿no? Que es una serie que a primera vista pareciera que fuera una crítica a la sociedad, ¿no? Dividida y todo ese asunto, pero en el fondo es una parodia. Es una burla, ¿no? Es una burla de ambas clases, en realidad, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa burla que llegó muy lejos, se comenzó a burlar de un apellido llamado Serpañaupa, si no me equivoco. Pampañaupa. Claro. Sí, sí. Que Isabela era la hija de Tulio Loza, finalmente, y Ofelia Laza. Y la gente se acabó de risa, ¿no? Ah, Pampañaupa, Y la gente dice, no, pero eso a quién le va a hacer daño, es broma. Yo en esos tiempos yo chambeaba en un colegio, estaba haciendo mis pininos, ¿ya? Ajá. Y yo enseñaba primaria, porque los pininos siempre se hacen en primaria, que es una cosa de otro mundo, ¿eh? Claro. Y me acuerdo que me tocó enseñar kits de cuarto de primaria, y cantando pues la vaca Lola, ¿no? los alimentos, una cosa así, ¿no? Y me acuerdo que ahí había una niña que su apellido era algo parecido, pero terminaba en Ñaupa. Nada parecido, claro. Pero era muy parecido, ¿ya? Y los niños la jodían a morir. Claro. Y cuando yo me puse en modo antropólogo ese rato, ¿no? ¿Por qué la molestas? Ah, es que es un ñaupa, ¿no? Y en el fondo del sitio, pues, no salen así, pues, ¿no? Y ese sí, o sea, inmediatamente extrapolaron la idea de la serie y la llevaron a la realidad. Y esto es lo más triste, la niña ni siquiera sabía por qué la jodían. Ya, te creo que te jodan porque eres gordo, pues, como me ha pasado a mí, pues, ¿no? Te creo que te jodan porque eres cabezón, pues, ¿no? Hasta por cualquier cosa, pues, ¿no? Pero ¿cómo le haces entender a una niña de 8 años que le están jodiendo por su apellido y por sus orígenes? Claro. O sea, ¿cómo le haces entender todo ese asunto, ¿no? Y es ahí donde viene la importancia de matar a nuestros ídolos. Matar, o al menos observarlos con otros ojos. Revisarlos críticamente. Que hemos visto antes, tienen cargados matices de normalización que hoy en día los estamos aplicando, ¿no? Y eso no es discurso progre, como muchos dicen ahí, no, es que la generación ofendida de cristal, eso para mí son tonterías, la verdad. Es que nos vemos con otros ojos, ¿no? Ahí es donde interviene, ya, pues si quieren fregar, fregar, pero claro. Esto, aquí intervienen ya mecanismos mucho más profundos, ¿no? Y esto yo lo pude ver de primera vista, o sea, como la niña no sabía por qué la jodían. Y probablemente el día que se entere va a ser trágico, porque va a ser un choque brutal, va a ser, Claro, pero familia es mala.
Claro, ¿no? Es lo mismo que pasaba, no vamos a entrar en el tema porque eso da para tres programas enteros, con la paisana Jacinta y el negro Mama. Se va a ir la mitad de la gente, se va a ir la mitad de la gente también. O sea, ahí, por ejemplo, es mucho más fuerte todavía eso, ¿no? O sea, ¿cuántos reforzamientos de roles y estereotipos ha generado la paisana Jacinta de JB, ¿no? O sea, sí. Ahí da, como digo, da para un programa entero hablar de eso, porque yo ya he escrito un ensayo sobre el tema, ¿no? Pero también es parte de eso, ¿no? Es parte de eso. Y nuevamente, cuando no es caer pues en estos clichés y demás cosas, sino es en analizarlo, ¿no? Ver los argumentos, analizarlos, revisarlos. Sí, como plástica, ¿no? En ese sentido, siempre. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, esta encuesta también tiene que ver con otra palabra, ¿no? Que es cholear, ¿no? Ahí está. No sabía, cholear es otra, el choleo es una práctica común también, ¿no? Porque incluso lo de cholo es todo un concepto variopinto también, ¿eh? También. Entonces, sí, vamos a ver esto porque este es un videito de una encuesta de Henry Spencer que me parece pertinente. Hola, ¿qué tal? Una consulta. Dime. ¿Usted cholea? No. ¿Nunca ha choleado? No, sí. En algún momento en la universidad o el colegio, pero ahora no. ¿Qué paja que alguien lo acepte? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no choleas? No, pues porque de hecho ya maduras, te das cuenta y valoras las cosas, ¿no? O sea, no, en verdad todos somos peruanos y de hecho, no te voy a negar que en algún momento lo he hecho, pero de ahí te das cuenta que está mal. Sí. ¿Nunca ha choleado? No. ¿En toda su vida? No choleo. ¿Nunca ha choleado? No. ¿Alguno de ustedes ha choleado alguna vez? Sí. ¿Tú has choleado? Alguna vez sí. ¿Por qué? Usted, estás molesto y se te sale pues alguna tontería como esa, ¿no? ¿Usted cholea? A veces. ¿Por qué? Por prejuicio, por huevón. ¿Tú por qué preguntas eso? Porque estamos haciendo estudios sobre eso, me parece bien que la gente lo acepte. Es la tercera persona que lo acepta hoy. Hola, ¿le puedo hacer una preguntita, por favor? ¿Usted cholea? ¿Perdóname? ¿Usted cholea? ¿En qué sentido choleo? El cholo con chatumare, cerrando de mierda. Sí. ¿Por qué? Porque soy clasista, pero no racista. ¿Habla en serio? Sí. ¿Y dice esas frases? Sí. Aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque ya manejar acá en este país es horrible. Ajá. A la mierda. Wow. Ahí está. Esa tía sí se pasó para el cuco. Yo creo que más bien la señora entendió al revés, más bien, ¿no? Uh-huh. Mejor entendí al revés. Ahí hay una confusión entre racismo y clasismo, ¿no? Que son dos conceptos distintos, pero se entremezclan también, ¿no? También se entremezclan, ¿no? Entonces, es importante esta división. Acá en el libro de Bruce, dice, hay una cosa, un párrafo bien interesante, ¿no? Que me gustaría decir chiquito nomás rápido para leerlo porque me pareció curioso, ¿no? Dice, por ejemplo, cómo funciona el racismo, dice, ¿no? Dice, con la finalidad de obtener información personal relevante acerca del estilo de trabajo de los eventuales candidatos, estaban haciendo un focus group, ¿no? De los candidatos, se decidió recurrir a una fuente insospechada que resultó ser muy útil. Don Panchito, llamémosle así, es el encargado de limpieza en ese piso. Consultado sobre la manera de trabajar de los preseleccionados, qué hacen con su tiempo, cómo se comportan, si son chismosos, bromistas, etcétera, Panchito proporcionó insights invalorables. Esto se debe a que los empleados actuaban en su presencia como si él no estuviera ahí. Era como un mueble, un elemento insignificante y habitual. Al no sentirse afectados en ningún sentido por Don Panchito, hablaban con total libertad. Así se eligió a la persona que se buscaba gracias a las consecuencias inesperadas de la desobjetalización, dice. O sea, lo veían como un mueble más, y entonces se liberaban y hablaban libremente porque no lo veían como algo, no lo veían como una persona. O sea, eso es prácticamente lo que quiere decir acá Bruce, ¿no? No lo respetaban. No, es que no lo respetaban, ni siquiera lo tomaban en cuenta. O sea, era claro, alguien más, ¿no? No existía. Estaba, era nadie. Una cafetera más al lado, ¿no? Entonces, claro. eso es como la invisibilización, ¿no? Merlín. Ay, me has hecho acordar una anécdota muy buena. Me contó un profesor de la universidad, bueno, nos contó a todos en la universidad, un profesor que nos dictó el curso de seminario del siglo XX. En este curso, el profe se contó una anécdota de los Miro Quesada. Este profe de historia, bueno, no puedo decir su nombre porque se puede molestar si digo su nombre, pero era un pata que se relacionaba bastante con diplomáticos, ¿ya? O sea, su grupito de amigos eran básicamente diplomáticos, expolíticos, políticos en funciones, etcétera, ¿no? Entonces, que adentro, pues, se corren los chismes, pues, ¿no? Adentro está la cosilla y la comidilla, ¿no? Claro. Y él contó una vez
una anécdota que le contaron sobre los Miro Quesada, ¿no? No sé si será cierto. Yo quiero aclarar esto. No sé si será condicional, cierto. Condicional, lo pongo condicional ya, ok. En condicional. Sin confirmar. Pero en una ocasión contó de que tras la muerte de uno de los patriarcas de los Miro Quesada, parece que creo que era su chofer ya, recibió un porcentaje de acciones del Grupo Comercio. Un porcentaje que era lo necesario como para poder ya ir a participar a las reuniones, pues, ¿no? De las juntas de accionistas, por ahí, ¿no? La cosa es que cuando llega a esta reunión, están todos los Miro Quesada que se conocen entre todos, pues, ¿no? No, tú eres el primo de tal, el primo de tal, ¿no? Tú está tu tío, ¿no? Y ven, pues, al patita, pues, ahí, pues, ¿no? Y le dicen, oye, ¿este? ¿No? ¿Este dónde ha venido? Seguro ha venido trayendo la maleta tal, pues, ¿no? Tráeme café, corre. Claro, ¿no? Le dice, oye, ya va a empezar, ya puedes ir trayendo el café, ¿eh? Le dice, una cosa así, ¿no? Y él dice, no, acá está el señor tal, ¿no? Me dejó las acciones, ¿no? Aquí, ¿no? Y la gente dijo, oye, pucha, tiene razón, ¿no? ¿Qué hacemos? Chanchita, bro, ¿no? Hay que comprarle ahorita mismo esas acciones y que se quede aquí adentro, que se quede todo acá adentro, ¿no? Y se le compró, creo que por encima del precio de lo que estaba valorizado, las acciones que tenía en ese momento. Y aquí es donde interviene una cosa interesante nuevamente para hacer análisis discursivo. No importaba la plata, importaba que el cholo no esté dentro. No importa la plata, claro. A veces que uno pueda pensar, ah, ellos se pelean por plata. No se pelean por plata, es una pelea de estatus, claro. ¿No? Y esto fue, pues, bien, bien sintomático, pues, ¿no? Ahora, otros dicen, no, es que seguro querían mantenerlo todo en familia y todo, querían quedar dentro del apellido. Esta es otra cosa que no se menciona, creo, tanto en el libro de Whipple, o creo que sí. No está ahí. Pero Orrego, Juan Luis Orrego Penagos, que es un historiador bien conocido sobre el tema republicano, hace un estudio sobre las costumbres de la oligarquía en el siglo, a inicio del siglo XX, ¿ya? Uh-huh. Este es bien chévere porque usualmente es la oligarquía que nos estudia a nosotros, ¿no? El antropólogo que llega a tu barrio, pues, ahí, ¿no? ¿Qué comen, no? ¿Cómo toman la combi, no? ¿Cuál es el procedimiento para tomar una mototaxi, no? Y acá el procedimiento se invirtió, ¿no? El especialista en cholos, ¿no? Claro, ¿no? Aquí claro. El procedimiento se invirtió, ¿no? El cholólogo. Vamos a investigar. Como, ¿no?, la tesis de Kiomi. Vamos. No me atrevería. Historia no va conmigo. Ya, Orrego decía lo siguiente, que dentro de la oligarquía, de lo que se conoce como oligarquía, están exactamente esos puntos que tú has mencionado para mencionar a la gente decente, ¿no? La procedencia del colegio, la universidad, el apellido, todos esos elementos. El apellido, ¿no? En el siglo XX, en esto de la república aristocrática, que es cuando ya la oligarquía se plantea en el poder con el partido civil y comienzan, pues, a manipular todas las funciones del país, comienzan a ocupar los poderes del Estado, comienzan a tomar posesión de las comunidades campesinas para arrebatarles territorio, etc. Comienza este proceso de vamos a hacer Lima, una ciudad similar, pues, a las grandes metrópolis, ¿no? Y esto incluye también las costumbres. Acuérdate que es la época de la Belle Époque, ¿no? La famosa Belle Époque, la Belle Époque francesa, ¿no? Este estilo de vida burgués, así, holgado, ¿no? Sin preocupaciones, ¿no? Claro, fijas ahí, ¿no? Y ahí es donde interviene, pues, esto del matrimonio en familia, ¿no? Donde interviene este tema de oye, ¿de qué colegio vienes, no? ¿De qué universidad has estudiado, no? ¿Conoces a tal? ¿Tu tío es tal, no? Exacto. Interviene todas estas famosas preguntas, ¿no? Por eso me gusta ver a Carita de Atún, ¿no? No sé si, bueno, no creo que hayan visto ustedes Carita de Atún, pero... Hay unas escenas en las que Katia Condos y ¿cómo se llama la chata, Keka? ¿Cómo se llama? Jonas San Miguel. Jonas San Miguel. Es martirio en Carita de Atún. Es martirio. Hay escenas en Carita de Atún en que Jonas San Miguel y Katia Condos se portan como tales y comienzan a reproducir diálogos que serían propios de la clase alta. Ay, chola, ¿qué se cuentan en tal, no? ¿Qué se cuentan allá en el Villa María, no? No, sí, que el pata, está arruinado, sus acciones se han ido al piso, ¿no? O sea, ese diálogo que es chacota, es, pues, es una radiografía, ¿no? Es una radiografía de cómo se vive, ¿no? Cómo se viven en esos puntos, ¿no? Es como que una antropología a cholos inversa, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, y aquí es donde quería poner un tema que a mí siempre me ha carcomido la cabeza, ¿ya? A ver, suelta. Obsesión
¿por qué tanta obsesión con estudiar en la universidad? Creo que todos los coneros hemos pasado por eso. El padre te dice, sí, tienes que estudiar, sí, en una universidad. No, pero ahora las carreras técnicas son rápidas y gano más plata. No, tienes que estudiar en universidad. Yo sé que muchos han pasado por eso, entre los que me incluyo. Ya, hay una respuesta a eso. Aunque no lo crean, hay una respuesta a eso. A resulta que dentro de los usos y vicios de la oligarquía está este tema del estatus, ¿no? Ya no está el estatus nobiliario. Ya no existe el conde, el duque, ¿no? Claro. Pero ahora hay otro estatus, la carrera, el doctor, ¿no? El abogado, ¿no? El economista, ¿no? Entonces, la carrera se convierte en el nuevo título nobiliario y dentro de la oligarquía se reproduce esa idea, ¿no? Por eso es que de ahí viene el famoso, ¿en qué universidad has estudiado, no? ¿De qué promo eres, no? ¿Eres médico, no? ¿Eres abogado, no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que estos vicios se van reproduciendo y se van copiando, obviamente, entre los círculos menores, ¿no? Que para esos tiempos están, pues, trabajando como pongos en haciendas, pues, ¿no? Y dicen, mira, el sistema de escalón social que tiene el hacendado es que su hijo vaya a la universidad. Eso significa que si algún día yo voy a ser libre, mi hijo o mi hija tienen que ir a una universidad. Por eso es que la primera generación de libertados de la reforma agraria, su máximo logro era ser libres. La segunda generación, su máximo logro, ir al colegio. Y nosotros, los treintones, somos los hijos de la segunda generación. ¿Y cuál es el siguiente logro? La universidad. Por eso es que la obsesión con el tema de la universidad. Yo creo que nosotros, ahora en nuestra edad treintona, si tuviéramos hijos, ya no seríamos tan jodidos con eso, ¿no? Haz lo que guste, carrera técnica te gusta, hazlo, ¿no? ¿Quieres hacer otra cosa? Hazlo, ¿no? Ya no seríamos tan jodidos con eso. Pero aunque parezca extraño, reproducimos el mismo vicio. Reproducimos el mismo vicio inconscientemente, de manera inconsciente, pero se termina extendiendo. Y eso es verdad. Mira, yo he trabajado muchísimos años el tema de orientación vocacional. He visitado muchísimos colegios. Lo interesante es que trabajaba para una empresa en la que se veía el tema de orientación vocacional y tuve la oportunidad de visitar muchos colegios de Lima de todos los niveles socioeconómicos. Obviamente las diferencias eran curiosísimas, ¿no? Entre un colegio que parecía una universidad europea y otro que con la justa tenía techo, ¿no? Entonces esas variantes son curiosas, ¿no? Y eso que tú dices de la universidad es cierto. O sea, y por ejemplo, aquí hemos conversado con mi buen amigo Elio Tupac, que dejó la universidad, mandó a la universidad al cuerno. Nunca quise estudiar en la universidad, estudió por presión precisamente de su papá, que le decía que tenía que ir a la universidad porque, ¿no? Y con esa idea, a pesar de que él no quería ir a la universidad. Se metió a estudiar comunicaciones, ahí lo conocí, pues. En octavo ciclo dejó la carrera y decidió seguir lo que él le gustaba, que quería ser un artista, quería ser un comunicador del diseño, quería expresarse libremente y ahora es la estrella mundial que es dentro del arte que hace, ¿no? O sea, reinventó los carteles chicha, los resignificó y se convirtió, le dio el significado a Elio Tupac, ¿no? Y todavía se puso Elio Tupac todavía, o sea, como para dejar en claro cuál es su idea, ¿no? ¿Cuál era su idea? ¿Cuál era su propuesta, ¿no? Entonces yo siempre que participaba en esta charla le decía también a los chicos, no piensen que la universidad lo es todo. Es más, si él hubiese, yo siempre se lo he dicho muchas veces en la entrevista que le hice, también se lo dije, ¿no? Si él hubiese terminado la universidad, no sería quien es ahora. No sería la estrella que es ahora en el mundo, ¿no? Que lo mandan se va a Francia, se va a Europa a dar conferencias, charlas, lo invitan para allá. Si hubiese terminado la universidad, probablemente estaría así, ¿no? ¿no? En una agencia, así, haciendo, no, en horario de oficina y demás, pero no sería quien es ahora. Entonces, hay mucho de eso también. Luchar con los prejuicios familiares es complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero afortunadamente, cada vez hay un mayor entendimiento de que la universidad no es el camino a la verdad y la vida, ¿no? No para todos, ¿no? Si alguien realmente quiere estudiar en la universidad, lo puede hacer, pero no es el camino a la verdad y la vida para absolutamente todos, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia clara, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Hay que hacer un punto ahí y poner un bemol, como se dice ahí. La universidad te da un estatus, pero también está la otra idea de que por carrera universitaria te van a pagar más, ¿no? Y aquí es donde viene la otra cosa nociva, estudiar para trabajar. Eso yo creo que debería ser otro tema de debate intenso. Sí, eso da. Voy a estudiar para trabajar. Terrible, ¿ya? Terrible. A mí me parece una de las cosas más aberrantes, ¿ya? La universidad, cuando se forma a fines de la Edad Media,
tiene como objetivo el conocimiento universal, por eso se llama universidad, es el conocimiento universal, ¿no? Y hoy en día, pues, le hemos convertido en fábricas de títulos de grado, ¿no? Para utilizarlo en un trabajo, ¿no? Y decir, mira, he estudiado esto, ¿no? Y el resultado es que tenemos, pues, una generación de personas que saben lo que tienen que hacer en el trabajo, pero no hay, pues, no hay razonamiento, no hay nivel de profundidad, ¿no? Claro. No hay, la clásica, ¿no? El que va a estudiar ingenierías, pero dice, ah, letras lo voy a pasar porque así raspando, ¿no? Porque no lo voy a llevar, pues, no lo voy a usar en mi trabajo. Y viceversa, y viceversa. Según, universidades fast food, que votan gente así como, ¿no? Como obrero, ¿no? Como en la película de Chaplin, ¿no? Como en tiempos modernos. Así, ¿no? Lo peor es que en muchas carreras universitarias, igual cuando llegas al trabajo, prácticamente estás en cero. O sea, sí. Tienes que aprender cómo trabajar ahí dentro del trabajo, y eso no te lo enseñan. O sea, prácticamente la universidad se ha convertido en una formalidad. Que has perdido, pues, 5 años, ¿no? Caso práctico soy yo. Yo terminé mi carrera de informática. Y cuando salí a buscar chamba, estaba más perdido que pedo en perfumería. O sea, a mí lo que me ha dado el conocimiento que tengo ahora son los años de chamba, más no la institución educativa. La institución educativa habrá sido dándole bastante crédito en 1%. Los 20 años que tengo de experiencia es lo mejor que me ha pasado. O sea, es lo que mejor me ha enseñado a hacer mi trabajo que la misma institución. Claro, hay elementos, ¿no? Hay elementos ahí adentro. Incluso. Creo que hay varias cosas, o sea, no podemos generalizar tampoco, ¿ah? Porque si bien hay personas que han dejado la universidad, como comenta Andy, y han logrado el éxito, hay que ver que son casos excepcionales. Si vamos a tener una salida de todas las universidades masivamente y que se van a dedicar solamente te digo que no podemos generalizar todas las situaciones porque no para todos funciona lo mismo. Entonces, si hay personas que sí, claro, quieren dedicarse a algo y claro, van a esa carrera y sí les funciona. Y lo mismo con la parte práctica. Hay carreras, claro, en que tú terminas y aprendes más en la cancha, pero hay otras en las que definitivamente no puedes aprender en la cancha, pues, claro, ¿no? Entonces, tiene cada uno sus aspectos particulares y no podemos, claro, tampoco generalizar en todo. Claro, no, sino que creo que lo que yo siento de la universidad, después de haber visto todo lo que no aprendí en la universidad, es que hay cosas en la universidad que aprendí y que no hubiera sido totalmente imposible aprender fuera, ¿no? O sea, cosas, hay cosas imposibles, sí, aprender afuera. Claro. Metodología, sobre todo. No, sí, en matemáticas, cosas así, pucha, que no las podría haber aprendido fuera. Sería demasiado denso, demasiado. Sí, claro, no, yo iba al siguiente punto. Creo que lo puedo explicar mejor con un ejemplo, ¿no? Yo hace tiempo yo hacía trabajos universitarios, ¿ya? Así, hacía resúmenes, esas cosas, ¿ya? Y yo me acuerdo de un caso bien particular, porque fue para mí así el punto de decir, oye, algo está fallando acá. Era un estudiante de marketing, ¿ya? Estaba estudiando marketing en una universidad, y me mandó a hacer un resumen acerca del arte barroco durante el Renacimiento, ¿ya? Obviamente yo cobraba mi plata, pues, de ahí, ¿no? Y me mandó a leer su lectura, pues, ¿no? Que era una separata así medianamente gruesita acerca del arte barroco, ¿no? Y cuando yo leí toda la separata, yo me enteré de cosas que yo no sabía. Por ejemplo, el hecho de que es el arte el que llega a salvar a la Iglesia Católica del embate que había hecho el humanismo. O sea, el humanismo había generado toda esta conciencia más racional, no más crítica, ¿no? Y la Iglesia Católica se vio terriblemente amenazada. ¿Y qué cosa tenía que hacer la Iglesia Católica? Abandonar ese arte medieval en la cual todos salían así medio geométricos, ¿no? Así todo, que no te transmitía nada, y optar por un arte mucho, mucho más realista. Y es ahí donde ya tienes al Jesús, pues, con su rostro crudo, ¿no? Así, llorando sangre, ¿no? O sea, apelar al sentimiento. Ya, de eso trataba la lectura, de la importancia del arte en la transmisión de ideas, en el reforzamiento de ideas. Y yo le dije, yo cuando ya, pues, hicimos todo el negocio, yo le digo, oye, ¿pero por qué no has leído? Está interesante. ¿Tú qué estás estudiando? Marketing. O sea, ¿y qué quieres hacer? Avisos publicitarios. ¿Y por qué no has leído esta separata? Es que yo no voy a usar esto. ¿De qué me sirve aprender el Renacimiento? Me dice. Yo no voy a utilizar, claro, esto, me dice, ¿no? Yo tengo que aprender a hacer diseños, usar Photoshop, ¿no? Claro. Pero
O sea, ese separato no te lo han mandado por las puras. Es para que tienes las ideas potencia que pueden, por medio de algo tan banal, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, como es el arte, porque lo hemos banalizado, lo hemos reducido a una, simplemente a una diversión, a un hobby, ¿no? ¿Cómo por medio del arte puedes lograr impactar hasta tal punto de evitar la desaparición de algo, ¿no? Y obviamente yo me imagino cuántas personas repiten el mismo proceso de decir, no, cursos generales, no me sirve, esto no voy a llevar en mi carrera. Sí, ya, a ese punto voy yo. Claro, o sea, lo terrible que es esto de que solamente debo llevar lo que necesito, ¿no? Para trabajar. Mi Photoshop, mi edición, listo, se acabó, ¿no? Claro. Bueno, mecánicamente. Bueno, básicamente yo hablaba del 1% en mi carrera, porque he llevado cursos de arte, estadística, matemática, o sea, eso sí sirve. Pero yo hablaba del 1% en mi carrera, nada más. Quería, claro, ¿no? Ahora, claro, para redondear esa idea, que lo que dice Kiyomi es verdad, y lo que dice Merlín también. Por ejemplo, Javier Echevarría, con quien trabajé buen tiempo, él es un especialista en lo que es psicología educacional, decía tres elementos claves que la gente confunde, ¿no? Vocación, profesión y ocupación. Son tres cosas diferentes que lamentablemente se suelen mezclar. Una cosa es la vocación, que es un proceso introspectivo. Otra cosa es la profesión, que ese sí te la da la universidad, que es la forma o la manera en la que vas a orientar tu vocación. Y la ocupación es el trabajo que vas a desempeñar. Muchas veces la vocación coincide con, o sea, hay una profesión que coincide con tu vocación. Pero muchas veces puedes tú, tu vocación, no tener una universidad que responda a esa expectativa vocacional y de frente te vas a definir tu ocupación. Entonces, ahí está la diferencia. Porque, por ejemplo, lo de Elliot, ¿no? O sea, él de frente fue a la ocupación, que es lo que él apasionaba. Se saltó a la universidad. Claro. Hay gente que sí va a necesitar necesariamente que pasar por la universidad para poder llegar a esa ocupación que va a desarrollar, ¿no? O sea, entonces, para cerrar un poco la idea esa de que no quede en el aire, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero para no desviarnos del tema, y quiero mostrar esto porque acá sí me sentí tocado con esta noticia que ustedes la van a recordar. No sé si ustedes se acuerdan de los malditos del Arcomar. Ah, claro. La patinada. Ahí la sí me sentí tocado porque eran de San Juan de Uridán, Macías, ¿no? Extrañamente. Claro, vamos a verlo. Eran el terror de Miraflores. La policía los llama los malditos del Arcomar. Por varios meses hicieron de las suyas en pleno centro miraflorino, donde arrebataban bolsos, celulares y carteras para luego huir a bordo de motos. Ha sido producto de una persecución. Tenemos los videos que muestran la autoría de varios hechos delictivos. En poder de los malhechores se encontraron varios celulares, una cámara digital y un MP4, producto de su última noche de crimen. Esté alerta y tome sus precauciones. La seguridad en las calles depende de la policía y de usted mismo. Están contando los detalles de su intervención y lo que me estoy enterando era peor de lo que sabía. Ellos son amigos, son más o menos cercanos, del mismo barrio, les gusta hacer ciclismo y ellos querían ver un evento de ciclismo y decidieron irse desde San Juan de Lurigancho hasta Larcomar a ver el evento. Los tiran al piso, he visto unas fotografías y ustedes no entendían qué pasaba en ese momento, me imagino. Nos intervinieron, nos tumbaron al piso, nos ponen los grilletes en la mano, nos quitan los documentos. De sorpresa cayeron todas las policías, yo asustado y me preguntaba yo mismo, ¿qué pasaba? Se han confundido. Y en todo momento decían, cállense, o ya cayeron, ¿no? En el momento que nos traigan a la comisaría, todo era maltrato. ¿Qué les decían? O sea, más que hablar, nos golpeaban. Y llegó un momento que a mí me agarraron del pelo. Yo me mantenía de rodilla. Me levantan y me dicen, nunca más regresa a Miraflores. Y ¡plam! Me metió en mi cachetada. Dilo, me decían. Y yo por el dolor tenía que decir, nunca más. Decían. O sea, con tortura. Sí. Lo que ha hecho la policía ha dicho, como estos chicos son de San Juan de Lurigancho, no pueden tener moto, no pueden tener iPod, no pueden tener celulares, que eran las cosas que ustedes tenían. Sí, sí me acuerdo de eso. No lo había visto. Ah, claro, no. Sí. Ya bastante recordar tiempo del alcalde de Miraflores, pero... Lo voy a recordar toda mi vida porque esa vez me dio miedo de ir a Miraflores. Sí, claro. Sí, claro. O sea, pero ahí se juntan, Merlín, todos estos prejuicios de lo que hemos estado hablando esta noche, ¿no? O sea, es el final boss. Todos juntos. Exacto, todos juntos. Prejuicios social, racial, geográfico, económico. Todos los anteriores, ¿no?
O sea, fue feo, feo, feo. Es, claro, o sea, es la conjunción de todo, ¿no? O sea, es, hay cosas que le pertenecen a tales sectores y hay cosas que otros sectores sería imposible pensar que van a tener, pues, ¿no? Y eso es este, eso es jodido, pues, lamentable, ¿no? Y hay gente, pues, que dice, no, pero siempre ha sido así, ¿no? Es que eso ya es tirar la toalla. Eso es ya tirar la toalla, ¿no? Es decir, es ya renunciar completamente a todo, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Para eso tiene que existir, pues, la concientización. La concientización que la gente suele llamarle cristal, ¿no? Son gente de cristal, se ofende, ¿no? Siempre ha sido así, eso, ¿no? O sea, tiene... tiene un trasfondo, no es que... Ahora, ese es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, en el fondo lo que no quieren es que nada, claro, cambie. Ese es el fondo. Y ahí interviene mucho también la nostalgia, ¿no? Es que yo he crecido así, ¿no? El clásico papá que te dice, ¿no? A mí, toda la vida, mis padres me han pegado. ¿Acaso llevo terapia? ¿No? Yo soy lo que soy por lo que le he hecho, ¿no? Necesitas terapia, claro. Necesitas terapia urgente, bro, ¿no? Claro. Ya, yo he visto un montón de veces, ¿ah? No, que antes el papá te castigaba y era así, ¿no? Y yo nunca, claro, llevo terapia. Se nota que no has llevado terapia, pero si es que estás hablando de eso. Obvio, claro. Y esas cosas, por ejemplo, sí, nos duele dejar atrás porque dice, no, es que ahora la gente se ofende, ¿no? Los chicos son muy sensibles, ¿no? Es que los tiempos tienen que, claro, cambiar, no puedes normalizar la barbarie todo el tiempo, ¿no? Tiene en algún momento, claro, que hacer un punto aparte y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a construir de nuevo la normalidad, vamos a construir de nuevo los términos de normalidad, ¿no? Y eso puede sonar hasta muy posmo, ¿ya? Pero yo creo que ese es un término que se podría usar en ese punto, ¿no? Y ya me imagino, ya está convulsionando acá la SSH. Saludos para la gentita, gente decente, para la gente de SSH. Saludos. Entonces, ahí se quedó directamente, pregúntale, está. No, es el agregado cultural, ¿no? El agregado cultural, el embajador de conos. Me voy a quejar por todo el bullying que me están haciendo. Voy a decir que es racismo inverso. Voy a autoflagelarme por ser blanca y por estar aquí. Eso quieren, me voy a salir vivo ahorita. Ya estoy canjeando mis 10 minutos, Fe, ya estoy canjeando mis 10 minutos. Ya. Claro. Antes de entrar al momento hardcore, justo decía hace un momento, iba a decir que las barreras, las murallas de Lima ya no existen, ya, que ya cayeron, hace muchas partes del museo nada más, pero me acordé de la foto que tenemos de fondo ahí, y también me acordaba de esto que Gonzalo Huancha, que es el reportero que incluso vino acá a hacernos la nota a Paranormales en la radio, también hizo una nota por esos tiempos sobre estos problemas que hay aquí en Perú, ¿no? Vamos a verlo. Así es como funciona el racismo, no tiene líderes ni partidos oficiales que lo promuevan, pero está presente, enraizado y normalizado en la sociedad, al igual que lo está, por ejemplo, este mismo muro que separa en la capital, en Lima, a lo largo de kilómetros, a dos barrios. A un lado están los más pudientes y al otro los más empobrecidos. Es una manera más de recordar a los peruanos que en pleno siglo XXI hay clases y razas diferentes. ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡Destruyan Santa Anita con bomba y dinamita! ¡Destruyan Santa Anita con bomba y dinamita! Sí, esas son la muerte. Uno ya no sabe cuál es la parodia y cuál es la realidad, ¿no? O sea, sí. Es más, ya creo que, ¿no? Estos muros que nos dividen, estas rejas que nos dividen, detrás hay un concepto que lo mencionó en el video que pusimos de Alan, ¿no? Es orden. El orden, ¿no? O sea, detrás de... Porque he visto muchos argumentos, ¿no? Y en todos repiten siempre... Es que es un tema de orden, ¿no? No queremos que entren esos pirañas a robarnos, ¿no? No queremos que los pirañas entren a robarnos, ¿no? Hay que ir a Bagua a poner orden, ¿no? Por ahí un conductor decía, ¿no? Que decía que hay que meterles, ¿no? Que hay que dispararles y meterles bombas para que la cosa se libere de una vez, ¿no? Y listo. Entonces, justo la vez pasada hablamos de que Lima está toda llena de tranqueras por todos lados, ¿no? Para que no entre de un barrio a otro, y todas esas cosas. Pero al final eso genera más desorden que cualquier cosa. O sea, tú para poder salir de un sitio con tranqueras, pucha, que te tienes que darte más vueltas.
Así sí, que pues, sí. Es un concepto de orden que en realidad genera desorden, ¿no? Sí, claro, exacto. No, pero yo me refiero a orden en el sentido de tú quédate por allá. O sea, tú quédate por allá. No, no, ese es tu lugar, ¿no? Claro. Tu gueto, es tu lugar, ¿no? Ahí nomás quédate. Ahí nomás está bien, ahí nomás está bien, ¿no? O sea, no, no sale. De lejito nomás, de lejito nomás. Es la misma idea de la canción de Chabelo al inicio, ¿no? De las playas, ¿no? De las playas, ¿no? Este es mi playa, ¿no? Acá solamente entra la gente que yo quiero y con la que me siento cómoda, ¿no? Son esos muros que levantamos también, pero son unos muros, de pronto algunos son más caletas que otros, ¿no? Son más caletas, pero que igual están ahí, ¿no? Igual están ahí, y cuando chocan, y cuando hay momentos de, o sea, normalmente la gente en estado de tranquilidad no saca esas cosas, pero cuando se molesta, se choca, se emborracha, salen cosas como esta. Vamos a hacer una seguida chiquita para terminar este bloque, ¿ya? Para que vean las maravillas que pasan. Quien insulta de esta forma al conserje Wilfredo Cari es Marisol Olivares, de criado. Me refiero cuando me da la gana, ¿ya? Me refiero cuando me da la gana. Eres un pobre de mierda. Eres un pobre diablo. Eres un pobre diablo. ¿Sabes qué? Que tienes que ser como terminal de conserje toda tu vida. Qué triste. Soy más que tú. Porque tengo un poco de cerebro para hacer algo más que tú. ¿Ya? Eso es lo que soy. Sí. Sí. Eso es lo que soy. Sí. Sí. Porque tú no haces tu función. Señora, sí, por favor, retírese. Retírese, señora. Ah, qué bueno que ella se dio cuenta que no respeta. Pero nuevamente, es la actitud decente de la que habla el libro. Qué buen comentario el de Arturo, ¿eh? A ver si lo puedes leer, a ver. A ver, 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 espérate. Dice... Ay, rota tu chamba, pillarota, vale. Ahí está. Ya han habido esos casos, ¿no? En los que han empezado a hablar en inglés a fin de que no los entrevisten, no entienden nada y se van. Curiosamente, ya yo leería que Andy está en fa, creo ya. Dice, yo he escuchado a gente hablar en otro idioma a propósito para que no los entiendan. Curiosamente, en el libro de Martín Ripple, de Vizcarra, que es una biografía de Vizcarra, una historia de traición y poder y todo ese asunto, hay una parte en que se menciona los actos de discriminación que cometían contra Vizcarra en las reuniones de Consejo de Ministros. Ojo, lo que estoy contando no es una defensa, porque la gente ya inmediatamente va a decir, ah, sí, sí. Porque según el libro, Vizcarra era la cuota de provincia, el provinciano del grupo, era el provinciano que se necesitaba para poder no ser tachado de partido de blanco, ¿no? Que era peruano por el cambio, ¿no? Claro. Y en el libro de Ripple, puta, es la cagada, weón, es la cagada, ¿no? Hay una parte en que Vizcarra decía que se sentía solo, weón, ¿no? Porque en las reuniones del Consejo de Ministros, innecesariamente la gente se ponía a hablar en inglés. Hablaba en inglés, innecesariamente. Sí. No había necesidad de hablar en inglés, no había ninguna necesidad, pero inmediatamente la gente se ponía a hablar en inglés y ese es ese era adrede, pues, ¿no? Es mira, ¿sabes qué? Tú estás acá de complemento, aparte ten en cuenta que en ese tiempo creo que él era vicepresidente. Y los vicepresidentes ni siquiera reciben sueldo. Eso yo me enteré después, que los vicepresidentes no reciben, no tienen sueldo. Es como que una figura de decoración. Bueno, a menos eso dice Rita. Ya, no sé, quiero dejar bien en claro eso. Y él se sentía mal, ¿no? O sea, no está en una reunión, aparentemente ya somos parte del team, no somos parte de la crew, ¿no? Y, puta, de la nada se pone, empieza a hablar en inglés y es jodido, pues, ¿no? Otra anécdota que también cuenta ahí es que cuando ganan las elecciones de los de Peruanos por el Cambio, invitaron a todos los miembros de lo que son los cargos, pues, ¿no? Los cargos que van a ostentar dentro del gobierno, y a sus familias, ¿ya? A sus familias, ¿ya? A sus hijos, a la esposa, ¿no? Y a Vizcarra solo dieron invitación a él. Dice que su esposa y sus hijas estaban afuera, ¿ya? Afuera peleando con el guachimán para que le deje entrar, ¿no? O sea, soy el presidente, ¿no? Lo dejaron afuera, ¿no? Y es bien jodido, ¿no? es bien sí. O sea, al margen de que ya hoy sepamos que el tipo es un corrupto, pues no es un tipo, claro, que terminó pues defraudando a todo el mundo, ¿no?
estos pequeños actos, o sea, demuestran mucho, ¿no? De cómo se comporta un grupo que siente todavía que es parte de la gente decente. Por eso es que hasta Basadre tuvo problemas de ponerle nombres a esta república que conocemos como la República Aristocrática. No es necesariamente una república aristocrática porque no son nobles, no es aristocracia propiamente dicha. Hoy en día los historiadores le llaman república oligárquica, porque son oligarcas, ¿no? Pero ¿por qué le puso este nombre o por qué se cree que le pudo haber puesto ese nombre de república aristocrática? Es porque son oligarquía, pero sus costumbres son de nobleza, sus costumbres son de una aristocracia, ¿no? El matrimonio en grupo, el título nobiliario, la idea de ser más que los demás por el mismo hecho de ser uno mismo, mantener el apellido, ¿no? Entonces, todos estos asuntos terminan formando esto. Claro. Sí. Oligarcas son los que cagan poco, ¿no? Adrián. Oligarcas son los que cagan poco, digo. me has hecho acordar, hay una cosa que le pasó a Toledo. Toledo era socio, pues, del Club Terraza, jugaba tenis ahí, ¿no? Y lo confundían con el recogebolas. O sea, otros tíos tiraban la bola por ahí y caían, oye, Cholo, tráetela. Y le pedían a Toledo que, claro, antes de ser presidente, evidentemente. Claro. Pero lo que mencionaba hace rato es real, ¿no? O sea, Elian Carr decía que, por ejemplo, a Toledo una vez lo confundieron con el chofer de Elian, ¿no? Pensaban que era su chofer, ¿no? Su esposo, ¿no? Mencionamos lo de Arbizu también en ese debate donde le da un jabón. Ah, ¿no? El jabón. Eso también. Arbizu, yo también ahorita. Y hay un montón, o sea, el papá de Lourdes Flor diciéndole a Eugenio de Harvard a Toledo y perdiendo, ¿no? Perdiendo una elección por eso. O sea, en eso, nuevamente, en esos momentos aflora el lenguaje, lo que está visceral desde adentro guardado y que en condiciones normales no sale, pues porque es incorrecto. O sea, muy poca gente se declara realmente, o sea, salvo este de la Ortiga, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El que escribió en correo, el que ganó el título del columnista más racista. Bedoya, sí, Bedoya, claro, ¿no? Bedoya, ya murió. Él declaraba abiertamente racista. Él decía ser racista y decía así con asco, le decía, a mí no me gustan los serranos, decía, ¿no? A mí me da, decía así, me da asco, decía, por las entrevistas que le hacían, decía eso, ¿no? Entonces, pero el resto no lo dice, ¿ah? ¿Eh? O sea, lo que decía Sandro Ventura en un artículo que escribía, decía, en un país racista, nadie es racista. En un país racista, nadie se afirma como racista porque no es correcto decirlo, no lo dice para adentro. Pero hay momentos en que aflora lo que realmente es, como esto, por ejemplo. ¡Saca las cámaras, bro! ¡Apaga tu mierda! ¡Apaga tu mierda! ¡Saca las cámaras, bro! ¡Saca su cámara o te la rompo! ¡Saca tu cámara! ¿Qué voy a romper yo? ¡Te voy a reventar la cámara, causa! ¡Te voy a reventar la cámara, brother! ¡Mira tu filtro, brother! ¡Me lleva al pincho tu filtro! ¡Me lleva al pincho tu cámara! ¡Me lleva al pincho tu jato cholo de mierda! ¡Así te la pongo! ¡Me lleva al pincho tu vida cholo de mierda! ¡Ya, policía! ¿Qué te pasa, bro? ¡Estás tomado! ¡O habla bien! ¡Puedes sacar esta weá! ¡La cámara, nomás! ¡Contale con tu pato! ¡Está mal! ¡No, qué mal! ¡Habla bien! Oye, en Asumare los parodiados, ¿no? Ese pata. Sí, claro, o sea, mira, pero ahí es bien interesante lo que dice, o sea, lo que dice nuevamente, claro. Ahí se conjugan varias cosas. Pero antes de ir con el comentario, para cerrar esto es lo que dice Miguel de Asumare. Ay, 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 ay. Quítame la cámara, pe, bueno, quítame la cámara. Ahí está tu filtro, pe. Destrozo la cámara, pe, te la rompo en la cabeza, ¿ah? Te me llega el pinche tu filtro, me llega el pinche tu cámara, me llega el pinche tu jato, me llega el pinche tu vida, me llega el pinche todo. ¿Qué tienes, huevón? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Que me diga el pinche de tu película, huevón! Sí, la cagada. Puta. Bueno, para que tienen la referencia a uno de otros los que no han visto de pronto el video original, ¿no? Pero claro. Nuevamente, el lenguaje dice muchísimo, ¿no? O sea, hay necesidad de decirle su ocupación, o sea, me llega tu ocupación, tu trabajo, tu raza, ¿qué más le dices? Tu vida, me importa, o sea, hay necesidad de agredirlo en todos estos aspectos que nuevamente, que creo que son los puntos, ¿no? Los puntos importantes que usa la gente decente, ¿no? No solamente le basta con insultarle, decirle, oye, vete a la mierda, ya no, sino que tiene la necesidad de ubicarlo, ¿no?
de hablar de su vida, de su trabajo. Y hay toda una estructura del insulto ahí. No es un insulto así como a veces hay entre la gente conera, ¿no? Tu mamá tiene pipilín, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, no... No son así, no, oche tu vida, ¿no? O sea, es algo más estructurado, un patrón que se repite, ¿no? Yo soy más que tú, ¿no? Mi cerebro dio más para hacer lo que yo hago que lo que tú haces, ¿no? Y ahí es donde viene otro pobre conserje. Eres un pobre conserje, como en ese otro video, eso, ¿no? Eso, ¿no? Y nuevamente aquí quiero volver a incidir en el punto anterior, el tema del el culto al título, el título universitario, ¿no? El culto al título universitario es también una cosa fuerte, ¿no? O sea, tiene que ser necesariamente repensado, ¿no? Y con esto no digo que abandones ni nada, sino que el título no te hace necesariamente como persona, ¿no? No te construye totalmente como persona, ¿no? Es que has pasado un grupo de cursos con una nota probatoria, entonces queda eso, ¿no? Incluso está esto deriva en cosas bien jodidas, ¿sabes? Por ejemplo, este hecho de decir, ¿no? Hay que verificar cuántos congresistas tienen título, ¿no? Universitarios seguro no tienen título, sí, ¿no? Claro. Es como si el título fuera la construcción final, ¿no? De la persona, ¿no? Cuando la gran mayoría de los que han hecho barrabasá, pues, tienen su título, tienen su maestría, ¿no? Y, ¿no? Y es claro, ¿no? Y es una forma, yo creo, bien pendeja de segregar, ¿no? Por ejemplo, a Acuña, que no votaría por nada del mundo por ese señor, pero muchas veces en nuestro afán de quererlo joder, terminamos cometiendo estos vicios, ¿no? Ah, ni siquiera puede hablar. Puta, es que hecho hablante, pero o tiene el mote de provincia, pero no lo puedes, quémalo por corrupto, ¿ya? Pero claro, no lo puedes así. Quemar por su tono de voz, ¿no? O por su, por su forma de hablar, ¿no? Claro. Es un burro, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si has visto, Andy, en La Encerrona, esta pregunta cruel que le hace Cifuentes, ¿no? Bueno, personalmente para mí eso fue cruel. O sea, a este pata lo puedes agarrar de un millón de cosas, ¿ya? De corrupto, claro. de rata, etcétera. Lo puedes agarrar por otra cosa que son condenables en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Ajá. Pero claro. Eso personalmente, ¿ya? Porque en Twitter ha habido corrientes de defensa, no, que simplemente está repitiendo lo que le ha dicho sus suscriptores, ¿no? Pero, o sea, si lo ha añadido es porque lo ha considerado como parte de, vamos a joder, pues, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay ciertos límites en el que también ya mira, estás... Mira, yo te digo algo. Muchos periodistas, lo que le preguntaban a Toledo, lo que le preguntaban a Ollanta, lo que le preguntan a Acuña, no se lo hubieran preguntado nunca a Alan García. Ni por asomo. O sea, esa es la diferencia, creo ahí. O sea, si no puedes tú, o sea, eso que tú dices es cierto. Más allá de que le guste uno, el otro, la preferencia política, ideológica, todo lo que tú quieras, eso que tú dices es verdad. Solamente que nuevamente no lo analizamos, ¿no? Como hacía Bruno Lazábal cuando hablaba de estas palabritas, ¿no? Poblador o vecino, ¿no? Residente. O, ¿no? Acá los pobladores de Surco, como le decimos a Adrián, ¿no? Están ahí protestando afuera de Vivanda, ¿no? Nunca vas a ver eso, ¿no? Nunca vas a ver eso, ¿no? Así como la Bastilla, ¿no? Claro, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Acá los manifestantes en Vivanda con la, ¿no? En la Encalada están protestando masivamente, ¿no? Llamamos a la policía, invocamos a que pongan orden, por favor, ¿no? Yo recuerdo mucho que hicieron parodias sobre cuando protestaron, por ejemplo, por los estacionamientos. Hicieron muchas parodias de las protestas de estacionamientos, creo que fue en San Borja, en San Isidro, no recuerdo en qué distrito fue la bronca por los estacionamientos, ¿no? Igual, o sea, pero Bruno Lazábal cuestionaba mucho en el periodismo el uso del lenguaje, ¿no? De estas, los periodistas también contribuimos a ubicar a la gente en ciertos lugares, ¿no? Con estos lugares comunes los ubicamos, ¿no? Lima rural, Lima metropolitana, o como ese mapa que te pasé, ¿no? Donde el mapa según Lima, ¿no? Arriolas, ¿no? Vacaciones en el... Vacaciones misias, ¿no? O sea, entonces, más o menos ese es el esquema mental de mucha gente, ¿no? Que no sale de esa burbuja, ¿no? Y lo hemos visto ahora más en la pandemia, ¿no? Yo creo que en la pandemia se han acentuado más bien estas diferencias, ¿no? Cuando sale, ¿cómo se llama esta actriz? A criticar al heladero, que por qué sale, ¿no? Al heladero en plena cuarentena.
a vender, ¿no? O esta reportera que mencionaba lo del niño que iba a la farmacia. Y así puedes ver mil ejemplos, ¿no? De este tipo en notas, en reportajes, que la verdad es que a mí me es exasperante como periodista, a mí me es exasperante, la verdad, porque sí habemos algunos que cuestionamos este tipo de enfoques, ¿no? De enfoques que son, ¿cómo llamarle? Que son reforzadores, ¿no? Así es la palabra exacta, son reforzadores, ¿no? No es que lo crean, no lo crean, sino refuerzan, que es el término exacto, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer el ejercicio que estamos haciendo esta noche, ¿no? Analizar con profundidad, ver qué hay detrás, porque detrás hay cosas. Vas levantando y vas viendo que aparecen más y más cosas de aquello que no se reflexiona, ¿no? No se piensa, no se toca, porque es, vamos a usar el término, es hasta políticamente incorrecto decirlo en un medio de comunicación, ¿no? Porque inmediatamente mañana ya te va a decir, ay, qué rojos, qué comunistas, qué socialistas, claro. Seguramente tienes tu póster de Velasco y demás cosas, ¿no? Escóndele. Vienes a promover la revolución y la tierra, Merlín, seguramente acá, ¿no? Vienes a sí, como comprando droga, ¿no? Caleta, uy, que no se entera, claro. También dividido en polo, ¿no? Claro, exactamente. Franco Sabrián dice, Lima moderna le llaman a San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, pero moderna. Y fíjate por quiénes votan en San Isidro, Miraflores. O sea, entendemos por moderno algo que se ve bonito. Eso es lo que tenemos, ¿no? Por moderno. Claro, bonito, pero acabo, ¿no? Cuando la modernidad en realidad es todo un conjunto de ideas que más bien dan a entender todo lo contrario, lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y curiosamente, como cuando hablábamos con Andy por interno sobre esos temas, Andy mencionó un tema de que me sorprende que hasta ahorita no lo hayas mencionado. La huida de la la huida de las clases altas del centro histórico de Lima. Ah, ¿te claro. acuerdas que? Claro. Históricamente, sur, históricamente las clases, las élites, ¿no? Las élites vivían pues en lo que hoy conocemos como el centro histórico de Lima, ¿no? La Lima cercada, ¿no? La Lima cercada por la muralla. Donde vive Fiorella, ahí era. Claro. Uh-huh. Esa era reducción, ya era reducción indígena, ya, pero la parte que está, lo que sería pues. Centro histórico. Wilson, ¿no? Todo eso, la zona del centro mismo, ¿no? Era pues la residencia de la oligarquía, pues, ¿no? Ahí estaban pues los apellidos pues afrancesados, ¿no? Compuestos, etcétera, pues, ¿no? ¿Y qué cosa sucede pues de ahí? Pues que los movimientos migratorios que van a ser pues constantes en el siglo XX, primero por este arrebatamiento de tierras que hace la oligarquía a inicio del siglo XX en la República Aristocrática, se arrebatan tierras a comunidades campesinas, ¿y dónde vas a ir? Pues tienes que irte a la ciudad, pues, ¿no? Luego, uh-huh. posteriormente con la reforma agraria, ¿no? Y finalmente pues con Sendero, que son los tres movimientos principales que movilizaron a la gente a ir a la ciudad, pero centrarnos solo en el primero, ¿ya? Estos grupos comienzan a llegar, salen de la sierra y se comienzan a asentar en Lima, ¿no? Ahí había familias ricas y también familias que tenían apellido, linaje, pero eran pobres y tenían que alquilar estos espacios a familias que eran migrantes, ¿no? Y empieza lo que, en un libro, me acuerdo hasta se mide el nombre ahorita, empieza lo que se conoce como la cholificación de Lima, ¿no? La otrora, San Marcos, la San Marcos de las élites, ¿no? Porque San Marcos no ha sido del pueblo desde el inicio, ¿eh? Era una universidad de élites. El laberinto de la chalidad. Era una universidad de las élites, ¿no? La otrora, San Marcos, pues, universidad donde albergaba pues a los grandes apellidos que no vamos a mencionar, sino más de uno va a perder acá. que tenían como. Oye, a propósito de eso, una curiosidad, Merlín. Lánzala. Esa idea de los apellidos compuestos, ¿no? Porque yo me pienso cambiar a Delan Dacay, ¿no? Para darle Delan más Dacay, caché. ¿Con apóstrofe o sin apóstrofe? Con apóstrofe. Ahí fue Merlín de Chambi. Merlín de Chambi, ¿no? Así. Miguel de Yañez. Claro, ¿no? Yo mi Bento, sí, B y apóstrofe N, ¿no? No tiene la E, Bento, claro. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Y con una diéresis al final, ¿no? Alguien no necesita suficiente con decir su apellido, su otro apellido, suficiente ya. Sí, ya no necesita, Adrián, ya. No. Qué curioso que menciones esto de los apellidos compuestos. Sí. Que acá vamos a tocar carne, ¿eh? Pero esto de los apellidos compuestos es un fenómeno de, no sé cómo ponerlo, ¿ya? Pucha, voy a lanzar un término así bien suelto a raíz de que no encuentro ahorita otro, ¿ya? Anoblezamiento, ¿no?
están, por ejemplo, estos casos de la edad moderna, por ejemplo, ¿no? Los matrimonios que se hacían entre casas reales, pues, ¿no? Se juntaban ambos apellidos, ¿no? Tudor, Estuardo, en Inglaterra, Borbón, en Francia, ¿no? Hohenstaufen en el CIRG, ¿no? Y estas prácticas van a ser, dicha mire, estas prácticas van a ser Suena bien, me voy a acordar algo, porque Tacna es un lugar que tuvo migración italiana, ¿ya? Yo soy de Tacna, ¿ya? Y el abuelo, el apellido de mi abuela tiene un lado bien indígena y un lado italiano, ¿no? Entonces, con eso siempre la jodíamos con eso, ¿ya? Pero no sé cómo ahora llega el apellido italiano, ¿ya? Porque nosotros somos recontra aymara, ¿ya? Pero no, por ahí algo habrá pasado, algún gamonal travieso por ahí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, este proceso de anoblezamiento, ¿no? Comienza ya a hacerse cada vez más evidente en el siglo XX, ¿no? Cuando se comienzan a casar entre familias, ¿no? Se comienzan a casar entre familias, ¿no? Y se va añadiendo este caché, ¿no? De hacer el apellido compuesto, ¿no? Que hay varios en realidad, ¿no? Y que muchos de ellos se han ido forjando en el camino por una cuestión de caché, ¿no? De escalar socialmente, ¿no? Y acuérdate que a inicio del siglo XX, muchos guanabí, vamos a llamarlo así, muchos que quieren ser, ¿no? Los famosos guanabí, ¿no? Que eran, por ejemplo, poetas, ¿no? O literatos de provincia, viajaban a Lima. Ajá. Y veían pues un círculo dominado pues, por los Ribagüeros, ¿no? Por los Prados, ¿no? Entonces, había pues que subir el estatus, ¿no? Y había pues que modificar tu apellido. Y bueno, hoy en día pues tenemos apellidos compuestos que denotan de todos modos un cierto caché, y que la misma televisión se ha encargado pues de hacernos ver que es algo guau, ¿no? Así, un estatus superior, ¿no? Mientras yo soy un mamani, ¿no? Soy un chami. No, y incluso, volviendo nuevamente al tema del fondo y sitio, ¿no? O sea, ajá, la contraposición es evidente, ¿no? Tú eres, claro, tú eres un quechua, un aymara, tú estás allá, ¿no? Ellos son tales, ellos son otros, ellos están acá, ¿no? Entonces se refuerzan esos claro, estereotipos ahí adentro. O lo otro, ¿no? Decir doctor, ¿no? Doctor. Decirle doctor, doctor a todos, ¿no? Es una manera de darte de estatus, ¿no? O sea, así no tengas estudios, nada. Parado, ¿no? Doctor, ¿no? Dígame licenciado, como diría Chaparrón, ¿no? O sea, dígame licenciado. Gracias, muchas gracias, ¿no? No de queso, nomás de papa. Claro, o sea, pero es esa impostación, ¿no? Esa necesidad de, nuevamente, de agarrar ese elemento que nos va a blanquear un poquito, nos va a subir en la escala, ¿no? En la pantonera nos va a subir, nos va a ir subiendo. Oye, a poquito. El comentario de Néstor me hizo la noche, ¿eh? Néstor Ramos Reyes, Merlín Chamberlain. Merlín Chamberlain. Este está, es listo, ya de Inglaterra, el que se fajó la guerra al inicio, pero la cagó, pero no. Acá tengo a Churchill atrás, acá está el cuadrito de Churchill acá atrás, así que. Ahí está, ya está. A partir de mañana va a ir a la Renier ya Merlín, se va a cambiar, así se va a llamar ahora. Merlín de Chamberlain. No se pronuncia Chamberlain, ¿no? Se pronuncia, ¿no? De Chamberlain. Suena bien. Me lo va a cambiar, está bien. Ya te vas a blanquear más con eso. Y acá antes que se me olvide, el blanqueamiento. Hay un libro que, así como los médicos recetan, tómate esta pastilla con esta pastilla, no, la clásica, ¿no? Ajá. Esta pastilla con esta. Suéltala. Ya. Este libro de acá, el de la gente decente de Lima, se entiende muy bien con este de acá. Los dos son del IEP, ¿ya? Que se llama Los velos y las pieles. Es de Alicia del Águila, es de una socióloga. Los velos y las pieles. Ajá. Acá está. A la mierda. Ponlo nuevo, vamos a poner un poco más. Ahí está, para que se vea bien. Ya. Se llama Los velos y las pieles de Alicia del Águila, que es un libro que trata de explicar la vida cotidiana de la gente de estatus altos en el Perú, en los inicios del Perú republicano. Esto se mezcla muy bien con el otro libro, ¿eh? Porque te reproduce, por ejemplo, sus vicios, ¿no? Su manera de ostentar el estatus frente a los demás. Es un libro excelente, ¿eh? Y aquí mencionaron algo que no aparece, creo, en el de Whipple, que es el tema del blanqueamiento, ya que Miguel lo mencionó, el tema del blanqueamiento, ¿no? Y esto del blanqueamiento,
No sé si habrán visto mi video acerca de cómo eran las mujeres hace 200 años, no creo que lo hayan visto por la cara que había. Pero no, ese sí no lo he visto. En este video explico, por ejemplo, cómo el maquillaje tuvo orígenes raciales en cierto punto, porque el maquillaje busca o tapar algo o crear algo, ¿no? Busca o tapar una arruga o crear pues una sombra, un rubor, etcétera, ¿no? Y en el libro de Jacques Le Goff, de Edad Media, La Edad Media explicada a los jóvenes, libro muy recomendable para, sobre todo para los que se quieren iniciar en la Edad Media, excelente, tiene preguntas y respuestas muy breves, muy buenas. Se decía que la mujer por excelencia que había que imitar era la Virgen María. Y la Virgen María en el arte medieval se representaba muy blanca, muy blanca. Si tú vas a examinar imágenes de la Virgen María en arte medieval, es blanca, es una muerta, ¿ya? Y decían que la blancura era pureza. Entonces, a partir de ahí, se comienza a llevar la idea de que lo blanco es lo puro, de que lo blanco es lo inmaculado, es la Virgen, pues, ¿no? Y se comienza, pues, a hacer todo un culto en el tema de la blancura. Esto va a llegar, pues, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, que es donde se ambienta el libro. Siglo XIX se ambienta el libro, ya inicio del siglo XIX. Y la idea en Lima era hacerse recontra blanca con el maquillaje. A toda costa, aún si el maquillaje estaba hecho con mercurio, y mencionan en el libro que está hecho de mercurio, ¿ya? Ya te imaginarás los huecazos de carecocada que tenías ahí, pero... ¡Ah, la mierda! Y que no importaba que muchas mujeres incluso perdieran el cabello o los dientes se comenzaran a caer, la idea era quedar blanca, era quedar blanca. Oye, pero eso que tú dices, Merlín, tiene una conexión total con nuestros tiempos. Total. Los filtros de las redes sociales. Exacto. Yo veo amigas, de verdad que las conozco personalmente y que tienen una tez bonita, ¿no? Y tú ves a su Instagram y salen con ojos verdes, salen con tez blanca, un poco más y creo que hace poco a esta chica que canta, ¿cómo se llama? A la Yajaira, creo que la ampallaron pidiéndole a su asistente que le ponga un filtro que le sea más blanca, ¿no? Sí. O sea, sí. Entonces, eso que tú dices tiene una conexión directa hasta ahora, ¿no? Esta idea de blanquearse, ¿no? De blanquearse a través de los filtros de redes sociales. Sin ir tan lejos, ¿alguien ha visto a Kiomi en persona? Tengo que confesarlo, Kiomi es morena en realidad. No. No, chicos. Más oscura que yo, No. Se ve medio distorsionado aquí, pero soy amarillita, chicos, soy amarillita, así que no. Hemos descubierto el secreto de Kiomi esta noche. Atención, Kiomi está ahí con estas horas de la noche. Con un filtro que tiene que procesar una Ryzen 9 ahí para que le resalte la blancura ahí, ¿no? Está el full procesado. Ahora, antes que me olvide la pregunta, Merlín, ¿te acuerdas que hablábamos de este blanqueamiento de los héroes de la patria? De los presidentes, de los héroes, sí. También, ¿no? O sea, hay mucho de eso, o sea, yo voy a mi lámina de Huascarán, ¿no? Mi lámina voy y veo que todos son blancos, ¿no? Claro, San Martín, Bolívar, los precursores, los próceres, los expresidentes. Todos son blancos. A Tupac Amaru no lo blanquearon, pero lo blanquearon de otra manera, con ese sombrero de, así de, como de una especie de gamonal, ¿no? Con su ropa así. Cosa que, lo del sombrero al menos, no se sabe que haya usado, ¿eh? Pero nos ha llegado esa imagen, ¿no? Del Tupac Amaru con su sombrero así, bien europeizado, ¿no? Que después Velasco rompe esa narrativa y nos muestra a un Tupac Amaru así rompiendo cadenas, fortachón, musculoso, ¿no? Con rasgos más, más andinos, ¿no? Pero eso nos da una lección interesante, que la historia finalmente termina siendo narrada por quien está en el poder, ¿no? O sea, quien está en el poder va a terminar haciendo la narrativa histórica, ¿no? Los historiadores van a intentar ahí decir, oye, pero seas huevón, pero no, pero, o sea, quien está en el poder va a terminar creando la narrativa, ¿no? Y eso es lo que nos queda hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la narrativa de Grau, ¿no? Es la que tenemos en la que nos dejan usualmente los profesores patrioteros, ¿no? O las mismas academias militares, ¿no? El culto a Grau y todo ese asunto, ¿no? Pero cuando sale información de que Grau pudo haber sido un comerciante de esclavos, ¡fuf! El mundo arde. Has tocado a Grau, ¿no? ¿Qué has hecho, no? Es que es la sacralización, pues, de los personajes históricos, ¿no? Se convierten en elementos sagrados. Es otro tema para debatir, la verdad, porque, o sea, nuestra devoción, ¿no?, hacia el personaje histórico nos impide ver ciertas cosas, ¿no? Y pasa también los extremos políticos, ¿ah? ¿Eh? Por ejemplo, bueno, yo siempre he estado de acuerdo que ya
el caso, por ejemplo, de la izquierda, tiene que desembarazarse de una vez de Mariátegui, ¿no? Está todo el culto de ese entorno a Mariátegui, y Mariátegui está bien, está aplicable para los tiempos en cual fue hecho, está hecho para los tiempos en el cual está hecho, pero el mundo del siglo XXI está, es un mundo de distinto, ¿no? Hoy pierdes plata, Dani. No, pero yo lo admito públicamente, yo soy mariateguista, pero aclaro. Yo incluso es una investigación sobre el Mariátegui periodista, porque Mariátegui fue periodista, o sea, antes que político, antes que ideólogo, fue periodista y fue un gran periodista porque fundó una gran revista como Amauta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, donde se juntaba pues la cultura, la ciencia, ¿no? Grandes intelectuales de la época escribían en Amauta y demás cosas. Pero sobre todo me interesaba porque su época de Edad de Piedra escribía cosas muy interesantes. Por ejemplo, él escribió en el Turf, que es una revista hípica, donde él cuenta incluso una anécdota donde está cubriendo una noticia de hípica y un ladrón se suicida, o sea, se suicida antes que lo atrapen en el hipódromo, y Mariátegui cuenta cómo se dispara y la gente, el caballo que iba a ganar la carrera se cae y se rompe la pata en ese mismo momento, y la gente corre por el caballo y no le importa un cuerno, sale acá, sáqueme ese ladrón. Por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Ese ojo periodístico de cronista es interesante, ¿no? O sea, a ese Mariátegui me refiero, que pocos conocen, ¿no? Un Mariátegui que escribía poesía, que iba con los colonios de cerco jueves y media, que metieron a Norca Ruscay al cementerio, ¿no? Con la danza fundidora de Chopin y demás cosas. Puedo pasarme acá 3 horas hablando de eso. Pero nuevamente, o sea, igual, se siente sacralizar. Ese buena. Mariátegui, pero por algo, dice. También tengo su libro, el octavo ensayo, ahí lo tengo. Por suerte me lo regalaron. Listo, abriste una puerta a la Edad Media. Bueno, y para cerrar, respondiendo a la pregunta si la gente decente se vacuna o no, ya no vamos a citar a Mariátegui, ni Basadre, ni Wifles, vamos a cerrar con el Toby. Con el Toby cerramos, Eta. Eso sí, la gente de Pizuca ya seguramente está vacunada. Seguramente entre la lista de los 300 hay uno que otro de tus amigos, los pudientes, y sus familiares cercanos, y tantos otros que no habrán dicho. Y cuando llegue la vacuna, también la tendrán primero, porque esta manda, papá. Ahí sí hay que darle la razón, ¿no? Porque el conero está ahí que sobrevive, ¿no? Ojalá no me agarre, Diosito, por favor. Full sopa de Kion ahí esperanzado en que puede llegar al 2022. En eso sí, hay que darle su punto a los pitucos, pues. Buena, papi. Conero siempre tiene que ponerse. Nada que me va a intervenir Fashion Police, nada que no combina. Mis zapatillas combinan, no importa, son las únicas que tengo. Aunque no combine, me lo voy a poner. Cambio pitucos, no. La mascarilla azul le ha cagado cuántos outfits. Ellos son los que han inventado las mascarillas negras, normales. La carne dice, pero en negra. Para no cagar su outfit, nada. Así que eso es verdad. Punto. A mi causa el conero, que siempre tiene ropa heredada de los hermanos, los hermanos y los hermanos. Ahí está para responder, ahí está. Bueno. Mira, igual, acá me quedo 200 preguntas. Yo puedo seguir hablando de este tema 2 días más, o sea, pero por ahí dicen que ya no es caucásico, dice, en realidad. Pues en claro, no, lo es, hecho miércoles. Es, por eso tiene falta luz. Tiene su, no, sí, tiene su bandera amarilla con una serpiente, tiene por ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, comentarios finales o alguna consulta final, Adrián, Kiomi, Miguel, para Merlín, antes que cerremos el programa. Que podemos, si no seguimos acá hasta las 3 de la mañana. No, sí, tengo que cambiar mañana. Merlín, ¿tú te maquillas? Mira, con mucho esfuerzo me peino. Y creo que no es un privilegio de todos, ¿ya? Pero hoy con mucho esfuerzo me peino, ¿no? Esa fue. Tenía que devolverla. Claro, claro. Dice, adora, lo han acholado para entrar a Paranormales. Es maquillaje. Acá el chico Gucci se imaginaría Luis Butón, dice. Saludito final para Merlín. Bueno, Merlín, conclusión y finales. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer?
creo que esto es un buen paso, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta noche, tratar de conversar, de dialogar, de mostrar esto que a veces no lo ve, no se ve a simple vista, ¿no? O se ve por superficialmente, pero en realidad tiene muchas capas debajo, ¿no? Es como un iceberg, ¿no? Esto es como un iceberg que tiene muchas sorpresitas por debajo. Merlín, comentarios finales. Bueno, en primer lugar, que esta clase de espacios son bien útiles para hablar de estas cosas. De hecho, una de las cosas que yo converso con mis patrocinadores cuando hacemos los negocios para el canal es, yo tengo libertad para poder hablar del tema que yo quiera, ¿no? Ya, eso es importante. Poniendo la plata, tú estás poniendo la plata. Si quieres, no sé, si eres fan de López Aliaga, de Keiko, ya ese es tu problema, ¿ya? Estamos hablando de negocios, ¿no? Claro. Y yo en mi canal voy a hablar de lo que tenga que hablar, obviamente con bibliografía de por medio, ¿no? Cosa que yo no podría hacer, por ejemplo, si estuviera en un canal, ¿no? En un canal ya de televisión, ¿no? Porque ahí obviamente la pauta es distinta. Por eso es que yo creo que estos espacios en internet son más libres, son más, mucho más inclusivos en este sentido, ¿no? Y son necesarios, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionar este problema? Esa sí es la pregunta del millón, ¿ya? ¿Cómo solucionas este problema? Puedo soltar una respuesta que es un tanto trillada, que sería la educación. Pero también hay que entender que este pensamiento también se repite en profesores, ¿no? O sea, estas ideas, estos prejuicios se repiten entre los mismos profesores que son muchos conservadores, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Entonces el problema es estructural. Y yo creo que en cierto modo el avance de la historia, o sea, el avance mismo de la historia va a terminar haciendo que estos temas en algún momento se terminen visibilizando. Porque ahorita lo vemos tú, yo, Adrián, Kiomi, Miguel, porque valgan verdades, tenemos un cierto nivel de educación, ¿no? O estamos metidos en un tema cultural. Y no es una obligación de todos, ¿ah? O sea, la persona que labra el campo tiene sus propios intereses, tiene sus propias urgencias, ¿no? La persona que tiene su tallercito tiene sus propios intereses y sus propias urgencias, ¿no? Pero yo creo que en algún momento la historia va a terminar poniendo este debate en el tapete, ¿no? O sea, va a llegar. No sé si vivamos para ver eso ya, pero va a llegar, ¿no? Recordemos que grandes cosas que hoy en día para nosotros serían, para nosotros que es posible, en tiempos anteriores hubiese sido imposible, ¿no? El caso, por ejemplo, de la libertad de los afros, ¿no? O el voto femenino, ya que estamos, bueno, ya hemos pasado, pero ya que hoy día hemos recordado el Día de la Mujer, ¿no? La historia se va a encargar, creo yo, de ir poniendo poco a poco ese debate en el tapete. Van a aparecer los que van a renegar de eso, los que van a decir, no, que ahora son más sensibles, sin duda. Claro, van a aparecer en todos lados, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me tranquiliza, es que siempre la historia se abre camino. Siempre. La historia se termina abriendo camino, ¿no? Con o sin los detractores se termina abriendo camino. Y bueno, lo único que yo podría desear es vivir hasta el día en que pueda haber, pues, ese cambio, ¿no? Ahí esperemos, ¿no? Que podemos llegar con vida a ver ese cambio. Andy abuelito, ¿no? Y Miguel ya también abuelito, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Merlín! Claro. ¿Cómo estás? ¡Ay, niña! Claro. Ay. Acompañando a Miguel a urología, entonces imagínate. Pues, ¿no? Claro. Ahí, ¿no? Llevando a Merlín a proctología. Yo creo que, pero creo que para cerrar, Kiomi, por favor, unas palabras para Merlín, Kiomi, que te han reclamado que has estado callada todo el programa, así que por favor. No, la gente me está, la gente pregunta por qué estoy tan seria. Es que, chicos, son temas muy serios y muy complejos. Claro, nosotros lo abarcamos y muchas veces nos reímos, y así como nos ha contado Merlín, a veces lo tomamos con gracia porque no lo tomamos como un insulto, pero hay cosas que sí son denigrantes para las personas, que en algunos cala mucho. Entonces hay que tener siempre en cuenta a los demás. Y bueno, trabajando para que la discriminación cada vez se disminuya, ¿no? En algún momento, como dice Merlín, llegará el tiempo en el que esto ya no se vea, pero todavía estamos inmersos en todo esto, como todos los videos que han visto. Estamos inmersos y en la lucha. ¡A su madre! ¿Escuchaste esas últimas palabras? Estamos inmersos en la lucha. La lucha es la sanguchería esa que está ahí en... La lucha. El pensamiento, ¿no? No, claro. Adrián piensa en la lucha, la sanguchería, y nosotros pensamos en lucha, la tía que vende anticuchos acá, a 2.50 en la esquina. La tía de la tripita. La tía de lucha que vende acá en la esquina, ¿no? Kiomi tuvo sus 5 segundos de
de Punche, ¿no? Ahí salió el fantasma de Velasco, Hugo Blanco, bueno, no se murió todavía, pero sale ahí, ¿no? Y la película de Hugo Blanco, ¿no? Pero es en serio, no, güey. Es en serio. Saturnino Wilk, ¿no? Así, cruzado brazos, ¿no? Ahí atrás, ¿no? Claro. Yo me iba a saber. Y hasta ahorita, y yo voy a decir que hasta ahorita estoy esperando los 10 minutos que tanto exigía Merlín. Pero, ah, ya, ahí está, adelante. Adelante, no, pero ¿no? No vamos a malograr un tema serio. No, no, fuera de broma, este tema me parece que es serio. Para como la chacota, para la chacota. En una chacota, chacota normal, sí, dos horas me dedico a fregar a Kiyomi. Voy a hacer que Kiyomi me bloquee el celular. Es que es como la vez pasada, como el sábado, ¿no? Cuando Kiyomi hablaba, ¿cómo es este? Ni perdón ni olvido, ella pensaba en la cuestión, ¿no? De las movilizaciones políticas. Y nosotros estábamos pensando en Aguamarina, ¿no? Aguamarina. ¿Verdad? Cuando Pio me dijo eso, te juro que por atrás me pareció ver así el pata de B de venganza, así cruzado de brazos, ¿no? Así, ¿no? De que Kiyomi fundando la Segunda República, ¿no? Una cosa así, ¿no? Nada, Berlín, ha sido muy provechoso conversar contigo, pues siempre aprendemos un montón de historia. Me han quedado 50.000 preguntas, como siempre. Antes que se vaya, Berlín. Antes que se vaya Merlín, habla. Agradecerle el apoyo que me ha dado en sus redes, gracias. Sí, la gente está llamando y ya por fin estoy, ya no tengo que escapar de mis acreedores, ya no me voy a negar. No, gracias Merlín, de verdad. No te preocupes, ¿sabes? Que ya me has hecho un favor tremendo también acá manteniendo al perrote, ya está, justo estamos transmitiendo desde el perrote. Lo que no sabes es que Merlín es una manera de comprometerte, ¿no? O sea, es parte de su, como ahora Merlín es un micropoder, ¿no? Claro, como es el patrón del sur, ahora ya eres parte de su, ¿no? De quien los que le den favores, ¿no? Ya no puedes escapar. Yo pago por ver una foto editada de Kiyomi llevando la bandera de Francia, así como en el cuadro de la Revolución Francesa. Yo pago por eso, pago por eso. Kiyomi fundando la Segunda República Francesa, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pago capricho. Pero con filtro, pues, no me vayan a poner al natural, porque si no se asusta. Dicho sea de paso, hoy día iba a asustar a Adrián, me ha visto así al natural. Hay una película que siempre recomiendo en el chat, nunca me leen en el chat cuando recomiendo esa película, pero quiero aprovechar que tengo mis 5 minutos de fama acá ahorita. Para recomendar esta película que se llama El Atlas de las Nubes, que es de los hermanos Wachowski. Bueno, sí. Ahora son las hermanas Wachowski. Hermanas, sí. Son las hermanas Wachowski ahora sí, ¿no? Ya, en esa película, que es una película que juega con los tiempos, es como que lo que pasa en el pasado tiene eco en el futuro en Nueva Seúl en el año 2700, no sé qué, algo así, ¿no? Y la historia es genial y trata justamente de una chica asiática, que era una especie de sirvienta robotizada de un fast food del futuro, ¿no? Y que esta sirvienta asiática hace una, sí, es una peli fumadaza, ¿ya? Pero esta chica hace una pequeña rebelión dentro de su fast food, porque dentro de los servicios que se ofrecían en el fast food era que tú le podías meter la mano a la becerra y todo eso, ¿no? Ella hace una pequeña rebelión en el fast food, y esa rebelión pasa con el tiempo a convertirse en un acto gigante, un acto que es casi, casi, casi hasta terrorista, ¿ya? Y en un futuro, esta chica se convierte en una diosa, y es venerada por una cultura, por una civilización, pucha, de 3.000 años más adelante, ¿ya? A raíz de un punto pequeño, ¿ya? Yo pago por ver también la foto de Kiyomi editada como el Atlas de las Nubes, con balas así, diciendo libertad, así, ¿no? No, pero fuera de broma, ¿no? Vean la película, es bien fumada, pero es bien chévere. ¿Cómo se llama? El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes. Muy buena película. A mí me gustó. No sé por qué la mayoría dice que no, que es una mala película de la Wachowski, pero a mí sí me gustó. A mí me gustó bastante. Sí. ¿Has visto? Muy buena recomendación. Creo que la agarré un poquito empezada en televisión, pero me quedé pegada por una escena y hasta el final así, ¿no? Sí, o sea, al inicio no entiendes nada, no sabes cómo empezar, por qué está pasando esto, ¿no? Porque pasa en distintos tiempos. Pasa claro. En la época de la esclavitud en Estados Unidos, y de la nada se salta a un mundo en el cual Seúl ha sido hundida por el calentamiento global, y ahora se ha fundado Nueva Seúl, y de ahí de la nada se pasa a un futuro distópico en el cual se juntaron civilizaciones de varios planetas. Es una cosa de una fumada, ¿ya? Aparece Lincoln y toda una huevada así, ¿no? Una cosa de loco, ¿ya? Tienen que verla, muy buena. Ya no spoilé, Merlín. No, por más que te spoilé, no la vas a entender.
Claro. O sea, tienes que verla, no la vas a entender, tienes que verla. Porque ahí no te dice nada. Hay una escena que me quedó así pegada, fue esa de Tom Hanks ahí en una fiesta de escritores, esas cosas. Ah, ya, sí, y lo agarra y... No, claro. No hay que decir más, pero tienen que verla, es muy buena película, muy buena película. Excelente recomendación, Martín. Bueno... Si no planteo otro tema, porque no nos quedamos dos horas más. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Fiorella del Pozo, al que hace un saludo para ti, Fiorella, y un saludo para Angie, que está seguro por ahí, o bien viendo o bien durmiendo. Un saludo para Angiecita también. Oye, Angie está todavía, no sé nada de ese día. Espero que esté bien, Angie. Le mando un saludo también. Esperemos que esté bien. Un saludo también desde aquí. Y paqueo mi pella. Bueno, ya qué tal. Bueno, Merlín, muchas gracias. La verdad que ha sido muy, muy, usando lo que decía Negri, ¿no? Muy, muy nutritivo el programa, ¿no? Muy nutritivo, bastante nutritivo. Hemos aprendido bastante, hemos intercambiado cosas interesantes, hemos reflexionado en conjunto. Y nada, que sigan los éxitos en tu canal y ya, pues, ya déjale de hacerle psicoterapia a los pandoros, ¿no? Ya. No, debo dejar en claro, antes de que por ahí, no sé, pues alguien de producción se enoje, ¿no? Debo dejar en claro que son ellos quienes invitan, ¿ah? ¿Eh? Y dicen, uy, ¿quieren ver a Merlín? Ya. Y a partir de ahora no voy a decir nada. A partir de ahora no voy a entrar a los Pandoros, ¿ya? Ya, al menos en medio año. Ya. Y han caído en la anarquía. Ahorita han caído en la anarquía, ¿no? O sea, ahorita literalmente. No, filosofía del Martín. Una moneda, ¿no? Así, dos caras, ¿no? Casi dos caras, ¿no? No sé qué será de Angie, no sé, ¿no? Estará con su mazo, casi, ¿no? Pero han caído en anarquía ahorita, así que sería bueno que retomen nuevamente su claro, no, mañana en la Caja de Pandora tienen un buen invitado, un tema interesante mañana, así que por favor véanlo mañana a las 9 de la noche. Aquí en ¿Que Martín no era un buen invitado y por eso pasó eso o qué? No, yo soy un mal invitado. Me considero un mal invitado. ¿Qué pasa? Él mismo se está calificando. No, sí, es cierto. Más bien quiero darle la contra a Kiyomi. Yo sí soy un mal invitado, en serio. ¿Ya ves? Ahí no. Está. Es un mal invitado porque Merlin va con esas intenciones. Quiere ver arder el mundo de los panduros y lo logra. No, Merlín es como los remitidos de Doc que menciona acá, igualito. La cultura creadora. Hay un capítulo de la cultura del pleito, son pleitistas. Ahí está. No, pleiteros. Acá hay un capítulo dedicado a eso, la gente decente es pleitista, le gustan las broncas, los litigios, los realities, le gusta la... Y toda la gente consumía eso, ¿no? Consumía ese show, ¿no? Entonces, esto creo que no se ha perdido hasta ahora, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Merlín. Ha sido un gustazo conversar contigo. Y nada. Te queremos. Está pidiendo que lo bendiga. Antes que te vayas, bendice acá, ¿no? Está pidiendo Johnny que lo bendigas, por favor. Johnny, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Te bendigo, vaya ahí a cobrar sus indulgencias y todo bien. Lo que pasa es que Merlín es un emisor en video de sol. Oye, me han dicho eso, ¿ah? ¿Eh? En el video que hice de los masones, me han dicho eso, ¿eh? Me han dicho, lo que pasa, que has hablado de las conexiones entre la masonería y los Illuminati, ¿no? Eres un pagado por Soros, por eso has crecido tan rápido. Bueno, si no te dicen que has sido financiado por Soros, ¿no? es parte de que te digan que has sido financiado. Claro, como decía mi tía, ¿no? Si no te joden en tu trabajo, preocúpate. Claro, exacto. Perfecto. Algo te hace cierto. Listo. Dice, saludos, está pidiendo acá un último saludo desde Tacna. Un saludo dice, Tacna, yo soy de Tacna, yo soy de la ciudad del departamento, bueno, la ciudad de Tacna, sí, y Joel Carita, claro. Saludo para allá. Voy a tratar de ir hasta que pase este infierno, al menos hasta que se vacunen mis abuelos, que son los que son más personas de riesgo, porque ya no aguanto más un año sin comer picante. Ustedes nunca han comido picante, ¿no? Tienen que ir a Tacna a comer picante. Sí, claro, a comer mondongo, claro, sí. Como si no hubiera un mañana. Claro. Buenazo, no hable conmigo porque me da hambre. Ahorita van a agarrar su olla por ahí. Listo, Merlín. No quiero que me acuse después de que no te levantas temprano, porque te levantas a las 5 de la mañana, creo, a chambear, ¿no?
Mira, así yo me duermo a las 4 de la mañana, me voy a levantar a las 5 y media, 6. Yo tengo ya un horario de ya, mira, ya igual en la una. A la miércoles, Chamberlain de Tyran. Ya te pusieron el nombre. Con ese nombre queda. Con ese ya queda. Con ese queda. ¿Dónde está? Ahí está. Tyran es todo un caso, es mi personaje favorito de la historia. Debería ese video sí lo vi. Ese video sí lo vi. Me pareció muy buena la historia de Tyran. Me gustó esa relación del Among Us que le doy. Claro, buenísimo. Vean la biblioteca de Merlín, por favor, los que no han entrado, a ver, vean ¿no? Todos los videos. Hasta el primero, ¿no? Hasta el video perturbador de las manos. No, voy a borrar ese video. Todos los días digo, voy a borrar, que siempre me olvido. Los primeros parecen videos de Buñuel, ¿no? Parecen de Hitchcock, así perturbadores, ¿no? No, es que como buen aymara tengo dedos cortos, ¿no? De hecho, claro, Chambi significa en el aymara punta de lanza. Y donde estaba leyendo es un apellido guerrero. O sea, aparentemente alguno de mis antepasados por ahí era un guerrero aymara, ¿no? Y ya, pues así como los videojuegos de rol tenía factor regenerativo, qué chuches era, ¿no? Pero había cosas ahí, ¿no? Conde de Luna Discordina. Qué buena. No, Merlín es el patrón del sur, así que nuestros respetos. A mí me dijeron el curaca de Pachacamac, ¿no? Curaca de Pachacamac, claro. Miguel ha comprobado, dice, ha ido hasta su reino, hasta los reinos del sur de Merlín. Claro. Merlín haciendo cine experimental, la mierda, que el lobo estepario, que no, hay una película, esa es la que mencionaron, de un ojo que le cortan con un gilet. Un perro andaluz. Pero es un perro andaluz. Sí, claro, buenísima. Ese de Manuel con Salvador Dalí. Claro. No la terminé. Sí, buenísima. He podido ver Holocausto Caníbal, he podido ver el Cien Pies Humano. He podido ver Saló y los 120 días, pero ese del perro andaluz no le he podido terminar. No sé por qué, me da cosas. Es que tiene ese efecto chocante, así directo, ¿no? Eso es lo rico. Sí. está bien. Bueno, Merlín, nada, muchas gracias otra vez. Ya sabemos que podemos hacer una segunda parte, ¿no? Porque acá hay de vos es una parte del libro, porque quedan como 50 temas más, ¿no? Nada, un gusto y que sigan los éxitos para tu canal, que sigan creciendo, que llegues a... ¿Cuánto te falta para llegar a la meta? 5.000. No, ahora 4.500. Tuvieron 500 hoy día. 4.500, ya llegas a la meta, ¿no? A la meta de seguidores, de suscriptores. Llevo a la placa y hago mi especial. 100 cosas que no sabías de que yo me invento, sigue. Listo, ya está, ya. Te celebro, Merlín, ¿por qué eres así? ¿Por qué me odias? Mira, yo te estoy celebrando, me alegro de tus logros. Te digo que te quiero, te digo que aprecio tus videos. Estoy al tanto que tú ahí. Pero lo estoy incluyendo dentro de los logros, pero no sé por qué se ha hecho. Además, sus te quiero de que yo me hizo bien genérico. Pero no vamos a entrar en ese debate porque eso ya es ya. Sí. Eso da para. Eso da... Es un tema que ya da para, mira, la chacota. Aguanta. Pero Kyomi ha querido hablar, ¿ah? ¿Eh? O sea, ella misma está queriendo. Yo creo que nos vamos, Adrián, Miguel, dejamos a Kyomi con Merlín hablando. No vamos a maltratar el video porque es un tema serio, ha dicho Merlín. Ven, no, ¿qué voy a estar con ese marrón? Dice, no. No sabes qué, ya. Te digo ya, los 10 minutos, sigue esperando. Será para la chacota, entonces. Será para la chacota, ¿no? Hay que estar pensando, esta gente con techo de calamina tiene ideas muy locas, dicen una cosa así. Esa fue muy buena, ¿no? Ese de Pedro, es buenísimo poniendo esos títulos, ¿no? Listo. Nos vamos, ha sido un gusto. Gracias, Merlín, por tu grata compañía esta noche, por todas las cosas que hemos conversado, y seguramente te veremos en otra chacota paranormal o en los Pandoros, parte 5. No, yo en los Pandoros yo no entro ya hasta medio año, ya, para que no haya problemas. No, a la chacota paranormal sí, ustedes son más. Se ha resentido, Merlín, no se ha resentido. No, no me he resentido, sino que es que estoy apareciendo muy seguido, pero no es la idea. Ya. Claro, ya no hay sorpresa. Claro, no hay sorpresa, claro.
Hay que darle pausa siempre para que genere una reacción, ¿no? Está bien, está muy bien. ya nos vemos. Claro, está muy bien. Bueno, nos vemos, Merlin, muchas gracias y nada, hasta una nueva oportunidad, mi estimado. Gracias. Gracias. Listo, nosotros también nos vamos, así que brevemente algún comentario. Kiomi, Adrián, Miguel. Voy a mandar mis saludos, pues, la de siempre, ¿no? Saludos para mi esposa, para mis hijos, para mi papá, para mi hermana y para la gente de la promoción enero 95 del servicio militar, del cuartel general del ejército, ¿no? Ahí la gente que se conecta ahí para ver el programa, ¿no? Que le gusta bastante, ¿no? Claro, es un hincha. Claro. Y los que quieran ver a Kiomi contando chistes rojos, por favor vean la chacota paranormal del fin de semana. Ahí está. En la cuarta hora, más o menos, por ahí está Kiomi contando chistes. Cuarta hora. En la hora 4:45, por ahí más o menos. ¡Hala! Cuando yo vengo comprando pan ya. Sí, en unos días empiezan los programas de debate acá en Paranormales, ¿eh? Por cierto, sí, el jueves tenemos un debate sobre la entre signo de interrogación, ¿no? Ideología de género. Entonces vamos a tener a dos invitados que iban a debatir fuertemente, algunos han visto la publicidad ya, así que nada. Adrián, Kiomi, nos vamos. Nos encontramos el jueves, pero antes tenemos un par de programas. Está el miércoles, tenemos a la ciencia, y mañana también bueno, ya hoy día, ¿no? Sí. Ya saben qué programa. La caja de Pandora. Los panduros. Gracias por seguirnos hasta estas horas y nos reencontramos el día jueves con un debate candente, así que no se lo pierdan. Va a haber sangre. Chao, cuídense. Chao. Hasta aquí llegó tu programa Paranormales, un programa fenomenal. Nos volveremos a encontrar.